En el siguiente programa especial les ofrecemos las imágenes del acto de presentación del libro La Voz Alzada, del periodista David Delfín. Un acto que se realizó en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, donde diferentes invitados del mundo del carnaval acompañaron al autor para presentar este libro que repasa la tradición histórica de esta fiesta en la provincia de Málaga. A la cita no faltaron personalidades del carnaval alaurino, también algunos invitados con mucho peso dentro del carnaval, actuaciones musicales como la de María Gázares y José Serón o la interpretación de algunas coplillas que pusieron el toque carnavalero a este acto. A continuación podrán ver la presentación del libro La Voz Alzada de forma íntegra aquí en Alaurín Televisión. Es tu Málaga azul con tu alma de hombre del sur. Tú quisiste poner arte y color azul de tu cielo y tu el rosa del jardín en flor, del blanco la cal, el oro del sol y el rojo de tu corazón es el mismo color de Picasso al cantar. Hoy te vengo a traer carnaval y con el orgullo de ser malagueño, visto de Arlequín, visto de Arlequín, enredado en versos te brindo un piropo desde mi alaurín, desde mi alaurín. Sueño, déjame envolver en tus brazos de mujer, eres mi musa marina, dame tu fuerza y calor. Málaga cada febrero, por carnaval, quiero ser tu compañera.
amarte por entera. Mi alma de carnaval. Buenas tardes a todos, sed bienvenidos al Salón de Actos de nuestra Biblioteca Municipal, donde hoy acogemos la presentación del libro La Voz Alzada, del periodista malagueño David Delfín, que como todos sabéis hace un recorrido a través de la historia del carnaval de la provincia de Málaga, a través de las coplas y donde, como no podía ser de otro modo, el carnaval de Alhauríngel Grande tiene un peso importantísimo. Por todos es sabido la importancia que tiene esta fiesta en nuestra localidad, no solo a nivel de concurso, sino también la gran repercusión cultural que tiene esta fiesta entre nuestros vecinos. Hoy también contaremos con un pequeño coloquio donde intervendrán grandes actores de esta fiesta, tanto a nivel provincial como de nuestro carnaval alaurino, y donde, por supuesto, no nos van a faltar las coplas. Como hemos podido comprobar, hemos comenzado con una gran actuación por parte de María Gazares con el maestro Serón al piano. Desde el Ayuntamiento, me gustaría dar las gracias a David Delfín por haberse prestado a traer la presentación de su libro hasta aquí, hasta Alhauríngel el Grande, y como carnavalero también, por supuesto, darles las gracias por este pedazo de trabajo, un trabajo que lleva muchísimos años, el cual desde hace varios meses, pues todo el mundo del carnaval puede ver y puede disfrutar de esta magnífica obra. Sin extenderme más, me gustaría también daros las gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí y le cedo la palabra al maestro López Soriano, a Ignacio, cuyo papel también es importantísimo a la hora de entender el carnaval en la provincia de Málaga y, cómo no, aquí en Alhauríngel el Grande. Muchísimas gracias. Pues nada, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acudir a este acto en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que es un largo carnaval sin papelillos, que lo llamo yo. Es un triste carnaval que nos obliga a sustituir nuestras máscaras coloristas por estas mascarillas que nos tapan las sonrisas. Ojalá que pronto podamos volver a vernos las caras de verdad. Y claro, la mejor manera de empezar la tarde. Me lo han dado ya, me he emocionado mucho, de verdad, con vuestra actuación, porque esta presentación de los pioneros con el color de Picasso me trae grandes recuerdos. Y hoy han reverdecido las notas en el piano de nuestro maestro, que fue el hombre que supo utilizar las gargantas de los pioneros para conseguir armonías imposibles. Y de alguien que mamó el carnaval en su familia y en otra familia, que es la familia de los pioneros, su comparsa. María Gazares, tienes un futuro muy prometedor por delante y hoy me ha emocionado. Se lo comentaba ahora mismo a Dede, decía, sentir que una canción que se hace más de 20 años vuelve a retomar la vida, vuelve a sentirse de otra manera, diferente, porque pasan los tiempos, pero que pues te sientas como orgulloso de decir, bueno, algo he hecho yo por el carnaval. Bueno, pero yo aquí me siento muy solo y voy a empezar a invitar a que se suba gente aquí, aunque sea para que me vean desde aquí, porque yo luego voy a alargar una párrafa sobre el libro. Pero os lo voy a presentar. El primero, no puede ser de otra manera, deja ya el móvil, David Delfín, que es el autor del libro que nos reúne hoy aquí. Y mira, te voy a decir, has conseguido que yo salga de mi casa por primera vez a un acto cultural. A su lado va a estar Tony Vertedor, que es licenciado en Pedagogía y máster en Gestión Cultural, que comenzó en el carnaval malagueño como murguista, para años después pasar a ser guitarra de punteo en las comparsas de Antonio Chaparro. Dirige y presenta programas de radio y de televisión sobre el carnaval y colabora en prensa escrita, y además es el presentador del COAS de Málaga desde el año 2012,
Le acabo de recordar que cuando presentó la última vez que llevé yo una comparsa infantil bajo el cielo de París, en la presentación decía disfraz, no me acuerdo qué nombre pusimos y tal, y lo cuida. Eso me impactó porque digo, es importante que vean que las agrupaciones de Alhaurín cuidamos también el disfraz. Pues nada, fue miembro de la Fundación Ciudadana del Carnaval, ostentando varios cargos hasta 2020, entre ellos el de vicesecretario. A su lado va a estar también Pepe Lu Ramos, licenciado en Comunicación Audiovisual, omnipresente en Canal Sur y en su querida ciudad, por sus pasiones malagueñas, que son muchas, pero entre ellas destacan la Semana Santa y el Carnaval. En el ámbito cofrade, solo le falta que hagan una talla con su cara y lo procesionen. Y en nuestra fiesta llegó a ser presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de 1997 a 2000. Me acaba de decir el único presidente hetero de la Fundación del Carnaval. Así que... Y para concluir, un póker de ases del carnaval. No nos podía faltar nuestro alhaurino más laureado en el Carnaval de Málaga, en el que además ha conseguido importantísimos premios y sobre todo ha sido pregonero. Y lo que es mejor, seguro que aún guarda en su pluma un buen número de ideas con las que seguir levantando nuestros febreros y llenándolos de fantasía y emociones. Aunque algunos dicen que sigue estando muy verde. Diego Daniel Cortés. Debe. Después de mi jubilación profesional y carnavalera, yo ya había asumido que en esta fiesta de la alegría y de la libertad ya solo podía aspirar, como el chirigotero enteraillo este de gaditano, a recoger revistas para que mi hermana las recorte y haga papelillos para la cabalgata. Pero la vida te da sorpresas. Y en los primeros días del pasado mes de febrero recibí una llamada de David Delfín. Y muchos os preguntaréis, no tanto, porque muchos lo conocéis. ¿Quién es David Delfín? Los buenos carnavaleros lo saben de sobra, pero por si anda alguien despistadillo por ahí, os lo cuento. David Delfín no tiene nada que ver con el extravagante diseñador que tristemente nos dejó en 2017. Es un gran profesional de las agencias de viaje, pero como ahora está mal el asunto de hacer turismo, eso lo vamos a dejar a un lado. Es también un excelente poeta, con numerosos libros publicados, tanto de manera individual como dentro de antologías del verso, pero hoy dice que no viene a recitarnos ningún poema. Y eso no lo vamos a perder. Pero finalmente, lo que nos interesa, que puedo decir que David es al menos la segunda persona que más sabe del Carnaval de Málaga. El primero se lo vamos a dejar a algún cuñado listillo de esos que saben de todo más que nadie, ¿no? Y lo mejor de David es que lo hace desde una visión neutral, sin apasionamientos fanáticos por una agrupación, con la inteligencia de saber lo que es bueno de cada murga, de cada comparsa, y hasta de los cuartetos. Desde ese conocimiento, desde su sabiduría, desde su trabajo investigador y su entusiasmo por esta fiesta, anteriormente ya nos ha regalado dos libros sobre el carnaval malagueño. En el año 2000 presentó Carnaval en Málaga, 1979-1983, la recuperación de una fiesta perdida, y en 2005, La máscara en la copla, Carnaval cantado y periodismo. Pues este David Delfín fue el que me llamó a principios de febrero y me dijo que tenía un libro nuevo y que quería presentarlo en Alhaurín el Grande y que además había pensado que yo fuera el maestro de ceremonia. Era todo un privilegio que yo acogí con alegría, porque unir las palabras carnaval y libro ha sido en cierta medida lo que me he identificado desde que con aquellos guardianes de la tierra de imborrable recuerdo yo descubrí esta fiesta y las inmensas posibilidades que tenía a nivel docente. No en vano he estado escribiendo coplillas durante más de un cuarto de siglo para mis niños y los niños de otros. Y me he ganado a pulso eso de que en este pueblo se me conozca como el maestro del carnaval.
Pues días después me hizo llegar el texto en unos folios encuadernados porque el magnífico volumen que han elaborado Francisco Javier Torres y Fernando Mateo Arenas con su cuidado exquisito en la editorial Eda Libros aún estaba en fase de corrección. Hoy, que ya tenemos la oportunidad de verlo con imágenes y disfrutar de su lectura, es mi momento de decir que es una obra que no debe faltar en la estantería del buen carnavalero malagueño. Es un trabajo impresionante. Es un libro que, a pesar de su formato rectangular, te ha salido redondo. Muchas gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y qué tiene el libro para que yo diga que te ha salido redondo? Pues lo voy a intentar explicar brevemente, pero habéis visto que es un buen tocho, ¿eh? Y lo de la brevedad va a ser más difícil. En fin, hoy los protagonistas son el libro, el autor, los referentes carnavaleros que lo acompañan y las coplas de carnaval. Y yo aquí solamente vengo a darle escoba. Comienza el libro con un exquisito prólogo del escritor algecireño Juan José Téllez, y en él nos dice que el carnaval, desde sus primeras manifestaciones, lleva consigo un halo de rebeldía y esplendor pagano que hace que los regímenes totalitarios lo prohibieran, lo amordazaran o que incluso, hasta en fechas no tan lejanas, se ejecutaran a los que él llamaba juglares del pueblo. Con la recuperación de la libertad en la transición, renace la fiesta en Andalucía que tiene, además del afán de divertir, el objetivo de alcanzar la autonomía plena y una nueva manera de enfrentarse con el poder político y la religión. Un nuevo carnaval en el que se pierden en parte las señas de identidad de cada pueblo al homogeneizarse la manera de cantar según el modelo gaditano. En su introducción es ya David quien afirma que las coplas de carnaval son el género musical idóneo para conocer los hechos y vivencias de la sociedad de manera reflexiva, crítica y humorística. Es más que tradición, es cultura que se exterioriza desde el talento artístico y la creatividad. Para establecer su origen y los rasgos comunes con el carnaval malagueño, David Delfín hace una amplia reseña de los carnavales de Isla Cristina, Huelva y Cádiz, lugares donde permanecieron en los tiempos difíciles de la dictadura como fiestas típicas, alejadas de febrero, para regocijo de la burguesía. Los repertorios que se interpretaban en público se limitaban a los elogios a la ciudad, a su historia, a sus paisajes, a sus rincones típicos o a sus mujeres, sin el mínimo atisbo de compromiso social o de justas reivindicaciones. Esos eran los temas que se cantaban. Si alguno tenía el valor de hacerlo criticando, tenía que hacerlo en la clandestinidad. Ya centrándose en el carnaval malagueño, el autor establece antecedentes en la fiesta del obispillo del siglo XVI o en los bailes burgueses del pueblo durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX. Las estrictas normas que imponen las autoridades hacen que el carnaval evolucione hacia formas menos transgresoras en las que aparecen agrupaciones corales, justamente lo que ahora nos falta. La primera agrupación coral se llamaba Sociedad Coral La Estrella y era de 1863. A finales del siglo XIX, con la idea de promocionar Málaga, se incluye el carnaval, junto a la Semana Santa y la feria, como incentivos para proporcionar trabajo a los industriales, promover el comercio y estimular espectáculos que atraigan forasteros. En la Alameda, en Muelle Heredia y Calle Lario, se realizan desfiles, batallas de serpentinas, confeti y flores, junto a otras actividades culturales y deportivas que hacen incluso que la red ferroviaria andaluza organice viajes a Málaga para ver sus carnavales en el año 1901. Tiempo después, las dificultades económicas sitúan las diferencias entre el carnaval burgués y el popular. La autoridad de siempre, con el miedo de que se les pueda cantar, a ver qué me va a cantar el pueblo, pues en los años 30 solo permiten que se decanten coplas cuyos libretos estén autorizados. Hecha la ley, se hace la trampa. Las agrupaciones cantaban las letras permitidas en los espectáculos oficiales, mientras dejaban para los barrios un repertorio oculto más reivindicativo y burlesco. En 1937 se prohíben los carnavales públicos y privados, solo en algunos corralones y locales clandestinos se consigue transgredir la norma en los años 40 y 50. En ese tiempo, también en Málaga aparecen unas fiestas de invierno en las que el carnaval se sustituye por eventos deportivos y culturales
y en las que, para que pareciera que había carnaval, pues se permiten bailes de máscara, pero sin antifaz y para la gente de bien, en salones como el Hotel Miramar. Con la llegada de la democracia, el alcalde Pedro Aparicio, en un acto en el Paz Pepelese, el 11 de septiembre de 1979, se compromete a organizarlo en el año 1980. Luego la verdad es que don Pedro apareció poco por el carnaval, pero ahí queda el dato. Muchos pueblos de la provincia, entre ellos el nuestro, pues siguen el ejemplo y se celebran los primeros carnavales de la nueva era. Hasta llegar a las agrupaciones que surgen con la recuperación de las libertades, David Delfín trata una trayectoria temporal que rompe después a conciencia, porque este libro no es una historia al uso, no es una mera cronología de acontecimientos, es el estudio profundo de la evolución social y cultural de nuestra tierra a través de las coplas que surgen, con la voz alzada, de las agrupaciones de carnaval y de sus autores. Así, David nos muestra unos inicios con letras que buscan crear una identidad carnavalera llena de referencias localistas. Poco a poco se evoluciona hacia un mayor compromiso social y político en el que el andalucismo se enarbola como una bandera de libertad, aunque sin olvidar las reseñas locales. También destaca el sentimiento cofrade, a pesar de que las instituciones religiosas no acaban de ver con buenos ojos nuestra fiesta al principio. Es curioso comprobar a través de la lectura de estas páginas cómo esos cambios se manifiestan en la progresiva transformación de los estribillos o en el desarrollo de los disfraces, que evoluciona hacia una mayor fantasía creativa en los que los diseñadores y modistas de Málaga y provincia son verdaderas referencias. Este libro menciona incluso algunas de las costureras laurinas, como mi vecina Remi. Es un detalle importante que David Delfín tiene, porque él no distingue desde qué lugar llega la aportación que engrandece el carnaval malagueño. Según el aspecto que se trate, buscará las letras que mejor lo reflejen, estén escritas en la capital, en cualquier pueblo de la provincia, o incluso desde fuera de ella se han venido a traer sus coplas al concurso de Málaga. Y en el Laurín, la verdad es que no vamos a tener muchos motivos para tener queja con este libro. Estamos muy bien tratados. Así que, a través de las coplas, pues va tratando temas como la función de la mujer en el carnaval, a la que el autor da su claro apoyo desde la imagen de la portada. Se recogen letras que reclaman su igualdad y participación porque les corren por las venas las mismas ansias de libertad. Hay letras que rechazan el maltrato y ayudan a despejar el camino que aún queda por recorrer en ese sentido. Conoceremos las primeras agrupaciones femeninas o mixtas, la aportación de sus todavía escasas autoras y su contribución como mezzosoprano o en la música de muchas agrupaciones. Dentro del constante progreso del carnaval, desde el inicio del concurso en el año 1983, David Delfín pone su mirada en la evolución de la puesta en escena, de las coplas, de su teatralidad, de los decorados, de los figurantes, de las mayores posibilidades técnicas, también en la instrumentación, sí, digo bien, con su avance en guitarra, percusión, ritmo y armonía, y en la expresión lírica de las letras, que de ser contenido suelto pasan todos a tener una mayor relación con el personaje del tipo. El libro muestra como precursores de esta transformación a José Miguel Morales Asensio, Juan Bernardo Cobos, a los hermanos Gutiérrez, a José Manuel Rengel y a este que les habla, junto a la comparsa Los Pioneros con El Color de Picasso. Y como continuadores y ejemplos de la nueva comparsa, pues a Sergio Lanza, Máximo Gómez, Jesús Manuel Delgado, Dede Cortés, Juan y Serrano y los hermanos Víctor y Raúl García Santos, culminando este apartado con una larga entrevista hecha en 2015 a Dede y a Juani, en la que desglosan su progresión en la manera de hacer y sentir la comparsa. Como estáis viendo, el carnaval alaurino queda reflejado en este libro, porque además de los mencionados, aparecen en sus páginas la murga mixta, la comparsa de Laurín, la comparsa femenina. Hay que leérselo, claro. No lo pongáis luego ahí en la estantería.
Por supuesto, no podía faltar el espacio para el humor cantado, que comenzó siendo un humor muy directo y hasta cierto punto grotesco, merdellón, que dicen, con la única intención de hacer reír, descuidando incluso la afinación, para evolucionar hacia un humor más imaginativo, donde el doble sentido y la ironía pretenden hacer reír y hacer pensar. En el fondo, no hay nada más transgresor que una crítica que se subraye con una carcajada. En este apartado el número de autores es muy extenso, yo creo que todo lo ha recogido en ese libro. Culmina el apartado con una entrevista a Manu Robles y Alberto Zumaquero, en la que exponen su manera de entender la murga. Y no podía faltar en este libro un apartado que el autor ha llamado «Aquí se reza cantando», pues el sentimiento cofrade es algo que cohesiona a gran parte de la población de Málaga y su provincia. La mayoría de los carnavaleros son cofrades comprometidos con sus hermandades. Esto sale a relucir en las coplas, unas veces desde la devoción y otras desde un humor que no llega a ser del todo irreverente. De ahí que la aceptación del carnaval dentro del ámbito cofrade sea cada vez mayor. Incluso algunas hermandades o cofradías ya solicitan a grupos carnavaleros que les canten a sus titulares. Como anécdota en este sentido, puedo contar que hace años me pidieron amenizar por mi comparsa un congreso de sacerdotes y catequistas, pero el mismísimo Viernes de Dolores. Y nadie se rasgó las vestiduras. Con todo lo anteriormente expuesto, David Delfín nos lleva a la conclusión de que nuestra fiesta ha conseguido, a través de su repertorio, una transformación social, económica, política y cultural como fruto de su evolución en los últimos dos siglos. El carnaval tiene reconocimiento por su capacidad de ejercer una reflexión crítica de la sociedad a través de esas coplas que hacen reír y hacen pensar. Como ejemplo de la carnavalización de la sociedad, el autor nos habla del libro Málaga se pone el disfraz, 12 relatos de carnaval, de María Antonia Delgado, José Antonio Sau y Sergio Lanzas, que ofrece una visión caleidoscópica de nuestra fiesta. Pone la guinda una entrevista al propio Sergio Lanzas, que es, a mi juicio, una de las mejores plumas del carnaval malagueño, quizás porque coincido con él en el afán pedagógico que debe tener el autor hacia el público, en su implicación social, en la defensa del mensaje como motor de la fiesta y en la manera de presentarlo haciendo que las coplas sean verdaderos transmisores de cultura. Una cultura que no es hermana menor de otras culturas mayores, pues tiene capacidad de generar cambios, de perdurar en el tiempo, de fundir humor y trascendencia, de fusionar lo popular y lo erudito, como ya hicieron en literatura Cervantes o Lorca y en el mundo de la canción Serrat o Carlos Cano. En definitiva, y con esto ya termino, este libro nos anima a valorar nuestra fiesta, a darle importancia a la tradición de nuestras coplas y a continuar avanzando hasta nuevos objetivos con la mayor ilusión. Así que, si la voz alzada no está todavía en vuestra estantería o en la mesita de noche, hoy es el momento de conseguirla, porque estamos ante una obra que va a marcar historia en nuestro carnaval y no debemos perdérnosla. Agradecerte, maestro Ignacio López Soriano, esta preciosa presentación, no se merece. Gracias por la lectura, gracias por la atención. Sabes lo mucho que aprendí contigo en el carnaval en los años 90 y de la mano de los pioneros, y yo siempre recuerdo esa anécdota por la que siempre decía, es que te fijas en cosas que yo he escrito que yo ni me había fijado, ¿no? Recuerdo que me decías aquello medio en broma y medio serio. Muchas gracias. Gracias al concejal de Alaurín por la receptividad y por acogernos aquí en el pueblo. Es un placer y un honor y sobre todo que tengamos la oportunidad de recordarnos algo en lo que yo creo que hemos conseguido los carnavaleros, demostrarnos de que somos cultura, ¿no? Y eso vamos a intentar demostrarlo aquí a lo largo de la tarde. Dos apuntes mínimos, aparte de agradecer a los compañeros, a los organizadores, a Dede, que tanto empeño han puesto por organizar este acto, a dos personas un poco especiales, ¿no? Por lo menos para este proyecto y para la historia del Carnaval de Málaga. Quizá ustedes no lo sepan, o sí lo sepan, pero está aquí Miguel Ángel Vega Chorli,
que cuando era un adolescente, no sé qué edad tendrías, 13, 14 años o así, 14, formó parte de la mítica murga Claudio y sus senadores en 1979, junto a los hermanos León, también jovencísimos, Antonio, Pepe, y con el gran Miguel González Arjona, que el carnaval tanto le debe. Es, por tanto, un honor y una referencia de la historia del carnaval de Málaga en estos 40 años. Mi aplauso desde aquí. Esta fotografía de la mujer en el presidiendo la portada del libro para mí significa mucho, porque este libro fundamentalmente lo que trata es de reflejar el modo en que ha cambiado la sociedad. Y probablemente una de las cosas donde creo honestamente que más ha cambiado, aunque cree que nos quede mucho por recorrer, es en el papel de la mujer en la sociedad. Yo siempre pienso en mi madre, que en los años 60 no podía tener una cuenta bancaria o no podía trabajar sin el permiso de mi padre, ¿no? Y eso no hace tanto que sucedía, ¿no? Y sin embargo, la mujer en la sociedad creo que ha recuperado el papel que dignamente le corresponde. Y lo interesante de todo eso es que ese debate público ha sido reflejado en las coplas del carnaval de los últimos 40 años. Y creo que representa muy bien el sentido de este libro. Ya no digo nada más. Muchas gracias. ¿Cómo te surge la idea de escribir este libro? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has encontrado al escribirlo? Y una para curiosa. ¿Cuánto tiempo te ha llevado ponerle el punto final? Como muchos de vosotros sabéis, este es un proyecto muy antiguo en mí. Yo he tenido la suerte de ser un observador del carnaval, privilegiado, hay que decirlo, con las colaboraciones en los medios de comunicación. Y cuando terminé el anterior libro en 2005, han pasado muchos años, ¿no? Yo ya esta idea del libro, de este libro, me rondaba en la cabeza. Y tenía muchos apuntes, tenía documentación, tenía las coplas, que era lo más importante, en un importante archivo que tengo en casa. Y en 2015 aproximadamente, quizá antes de 2015, me decidí a escribirlo, ¿no? a darle forma. Lo cierto es que lo que más me ha costado del libro ha sido encontrar el cómo contar la historia de nuestro carnaval de Málaga. Curiosamente lo tenía delante, pero no acababa de verlo, y es que la real historia o la verdadera historia del carnaval de Málaga la han contado los autores, la han practicado los intérpretes, los músicos, y hasta que no me di cuenta de que esa historia estaba ya en las coplas, no realmente encontré el hilo conductor. Por eso en este libro hay tanta copla, como muy bien decía el maestro en su introducción, porque son el hilo conductor para contar no solo la historia del carnaval de Málaga, sino la historia de una transformación social, económica, cultural importante que se ha producido en estos últimos 40 años. Durante 5 o 7 años ha sido recuperar documentación. Ahí tuvo un papel muy importante la señora de Pepelo, doña Puri Noguera, que había hecho un trabajo hace mucho tiempo de investigación en el Archivo Municipal de Málaga, recuperando fuentes históricas de la historia del carnaval de Málaga de los siglos XVIII, de los siglos XIX sobre todo, y principio del XX. Y al final se confluyeron un conjunto de circunstancias que me permitieron, durante 2 años encerrado en casa, escribir este libro. De aquí agradezco a mi mujer y a mi familia que está aquí hoy, que ha soportado esta pre-pandemia, que ha sido encerrarme en casa durante 2 años antes de la pandemia para escribir este libro, ¿no? Y ahora, como estoy diciendo en todos los actos, los que tengo oportunidad de ahí, lo realmente bonito y satisfactorio de este libro, una vez escrito, es compartirlo con los copleros, con los carnavaleros, allí donde podamos hacerlo, porque son los verdaderos protagonistas, los verdaderos artífices que han hecho posible este libro. Yo, si acaso, lo he hilvanado, lo he escrito, pero la historia la han escrito ellos, la habéis escrito vosotros. ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión después de leer La Voz Alzada? Y si estáis conmigo en que es una obra imprescindible para entender el carnaval malagueño y su evolución. No, antes de empezar me gustaría decirle al maestro Ignacio que ese comentario que ha hecho sobre mi currículum, que es cierto, pero que va desnudo de cualquier tipo de homofobia. Que comprendáis eso, que es una broma entre carnaval, igual que pudo ser con Miguel Ángel, con el Chorli, aquella murga de boy de culo que hubiera sido absolutamente y políticamente incorrecta en los tiempos actuales. Que lo desnudéis porque no tiene mayor importancia que el chascarrillo. Segundo, decir que David Alfín es amigo mío. David Alfín es la típica persona que un día llegas, te metes en el coche en verano y está a 40 grados,
la rueda está pinchada, el coche no arranca, el policía te multa y justamente te encuentras en el parabrisas no solamente una multa, sino una comunicación de Hacienda en la que te hacen una paralela. Te llevan los demonios, tú te quieres subir por las paredes, pero llama a David Delfín y él te calma. El Lesatín se lo está pensando. Y que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso gratamente sorprendida, es Inés, que es pues, la que le ha facilitado el tiempo a David, un tiempo atesorado del que yo me siento partícipe y en el que, bueno, me siento, las mujeres me van a comprender el comentario que voy a hacer ahora, me siento como un matrón, ¿no? Porque a lo largo de los días yo llamaba a David, también llamaba, ¿cómo va la cosa? ¿Ha dilatado? ¿Tiene ya más páginas? ¿Se adivina un alumbramiento próximamente? Y en resumidas cuentas, este libro lo que hace es ponernos en valor a todos los que hemos participado de alguna u otra manera. Venía en el coche en un día muy especial, ayer me vacunaron, porque yo soy de la edad de Charlie. No empecé tan pronto en el carnaval como él, pero ya tengo una, como dice un amigo mío, más que una cierta edad, una edad cierta. Y he recordado, me he reencontrado con José Andrés, que de un tiempo a esta parte pues, es una de mis referencias vitales, una referencia de esta referencia que podemos tener menos contacto, pero tenemos las redes sociales que nos permiten ese contacto. Y el viaje ha sido un viaje muy especial, muy de murga y de comparsa. Cada vez que vengo a Laulín, indudablemente la figura de José Manuel Rengel se me viene aquí. Fue una persona muy especial para mí, sigue siéndolo. Y en ese mismo atril pues, estuvimos presentando una revista y me fui pues, hecho un paño de lágrimas para Málaga. Pero además, redundando en el viaje, en el que bueno, la cabeza me está dando vuelta, no sé si por la Pfizer o por otra cosa, que también la hay, pues me he recordado la última vez que vine a Laurín, que fue en una fecha muy señalada, fue la última final del carnaval de Laurín, que fue el preámbulo a todo lo que vino después. Y mi primera llamada esta mañana ha sido a mi amigo Juan Moreno, compañero mío en Canal Sur, al que me imagino que conoceréis todos, que bueno, pues me ha permitido esta visita estar con él un rato. Me he acordado de esa final en la que José Andrés estaba en el estudio de 101 y yo estaba aquí comiéndome un bocata de lomo maravilloso, del que me he acordado durante toda la pandemia. Estaba bueno, estaba muy bueno. Ha sido un viaje muy especial, porque venir a Laurín es acordarse de José Manuel, por supuesto, y acordarme de mi amigo Salvador, y hemos visto a su hija aquí, hecha un brazo de mar, recordando aquellos tiempos ya tan sumamente lejanos, te has equivocado en una década, no hace 20 años, hace 30 años casi, de aquello. Y bueno, y otra cosa que tengo que comentarte es que efectivamente están intentando cambiarle la cara a una imagen de Semana Santa, pero la mía es la del verruguita, ¿eh? Que saben ustedes, dicen la historia, que es la cara del gobernador militar que había en Málaga y que apresó al general Torrijos, pues están pensando cambiarse. Por lo demás, el libro es un regalito, es un pequeño regalo. Como matrón de este parto, pues puedo permitirme el lujo de haber asistido y haber facilitado en cierto modo con mis ánimos y con, claro, tenemos que hacerlo, ¿cómo no vas a hacerlo? Tú eres la persona. Y haber estado pues siempre recomendando a personas que yo creo que tienen que comentar el carnaval en los medios, que es muy importante el carnaval en los medios y que se transmite, que se transmita todo ese trabajo de los grandes autores, de los grandes cantantes que tiene la fiesta. Y bueno, en la última retransmisión que ha habido en Canal Sur, yo he tenido una pequeña culpa de que David esté en la tele y quedé de este en la radio. Y francamente me han felicitado, pero pues yo digo, ¿no lo habéis visto? Si es que ya estaba ahí. Con respecto a la otra persona que tengo aquí al lado, que es Tony Vertedor, al que me encantaría que fuera mi hijo, podría serlo, pues te vas con la satisfacción de que va a tener en ese libro un guión para contar el futuro. No, no nos podemos quedar en repetir la historia. La historia está ahí. La historia nos va a permitir la evolución. Y esa evolución la he visto cuando he llegado a la Fuente Lucena. Y me he acordado de una cosa, me he acordado de la evolución de tus niños, por llamarlos de alguna manera. Pueden ser los niños de Salvador, los niños de José Manuel, los niños de Alaurín,
porque estos niños llegaron y los comentarios en el patio de butacas, en el foso o en las plateas, eran: hay unos niños, los pioneros traen unos niños, pero donde han encontrado un par de... Después, cuando ya salieron solos, eran: los niños de la orienta, no están para la final, pero oye, pelo barba. Va. Ya después, oye, están metidos, los niños de la orienta han metido en la final. Y ese tránsito con noviazgos, matrimonios, niños, estalla, se nos regala al público del carnaval con el último trabajo maravilloso, con esas tres entregas, que bueno, pues supone un esfuerzo titánico y pone al carnaval de Málaga al nivel. Si hay un nivel, un top en el carnaval, en cualquier ciudad o población mundial, ese top está ahí. La final del último año del carnaval de Málaga, a la que me refiero concretamente, es una final top, donde no faltó ni esa evolución lógica del ser humano, ni un magnífico paso doble que se hizo a la imagen de mi Jesús cautivo, de nuestro Jesús cautivo, porque cautivo es de todo, en el que todavía lo pones en cualquier aparato de reproducción, en cualquier móvil, en cualquier sitio, y todavía dices tú, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vamos a ir? Total. Y nada, que compréis el libro, que al fin y al cabo puede ser la alegría de aquel señor que está allí, que ha sido el avezado editor, al cual vamos a dar un aplauso porque se lo merece, ¿eh? Estoy intentando hacer un esfuerzo por recordar lo que ha dicho Ignacio, lo que ha dicho David, lo que ha dicho Pepe, pero voy a empezar por el final, que es el vender libro. Sí. Porque del éxito que tenga la venta de este libro, porque yo sé que David ya está satisfecho con haber sabido, con haberlo publicado, con haberlo escrito. Pero que se venda este libro como producto cultural también permite que algún día, el día de mañana, pues Pepe y yo publiquemos nuestro libro contando los entresijos que tiene el carnaval por detrás. Bueno, broma aparte, yo también creo que ha chuchado mucho a David con lo del libro. Siempre que teníamos la oportunidad de hablar, porque yo lo llamaba, yo siempre contaba con David para que viniera algún programa de radio mío o de televisión, siempre contaba con él porque... Yo digo que lo poco o lo mucho que sé de historia del carnaval, ya no solo de historia, sino de la forma de ver el carnaval, es gracias a las publicaciones de David. Es más, el segundo libro, creo que he sido la única persona que fue a la librería a comprarlo, porque a todo el mundo se lo ha regalado a posteriori, pero yo lo compré en su momento, que todavía no nos conocíamos, aunque somos familia, indirecta. Pues yo la chuchaba mucho porque yo le decía mucho a David, ¿cómo va el libro? No, pues ahí está, ahí va, tengo que sacar tiempo. David tiene una profesión que bueno, desgraciadamente ahora no tiene mucho... ¿Actividad? No, no tiene mucho viaje, pero el tema de la pandemia le ha permitido también pues darle unas pocas vueltas. Pero yo me quedaba tranquilo cuando David me pedía por WhatsApp un número de teléfono de alguien. Y digo, ya sé que es que está siguiendo con el libro y está yendo para adelante. Ha sido mi guía telefónica, porque sí. Él tiene todos los teléfonos de todos los carnavales. En agradecimiento, sale aquí. No, con lo cual, cada vez que tenía que consultar alguna cosa, gracias, me llamaba, Tony, pásame el teléfono de... Por los teléfonos. Por los teléfonos. Que me puedo meter un follón por el tema de la ley de protección de datos. Y nada, pero bueno, me quedaba tranquilo porque sabía que iba para adelante. Hasta que un buen día me llamó y me dijo que lo había terminado. Claro, pues yo ya paré de preguntarle, yo seguía contando con él con que viniera a mis programas, a que charláramos, pero me quedé tranquilo, o sea, me llamó un día y me dijo que lo había terminado y que quedábamos en una cafetería de la estación de Vialia, que me iba a dar una copia, ¿se puede decir esto? Sí. ¿Sí? ¿Antes de que se publicase? O sea, antes incluso de que alguna editorial se atreviera a publicarlo. Eso a mí me llenó de emoción, no lo sabéis cuánto. Una persona como yo que aprende día a día y echa los dientes en un medio de comunicación y en el carnaval, gracias a personas como David y en los medios de comunicación, gracias también a Pepe, lo he dicho un montón de veces, que antes de conocernos en persona, lo que él se ha contado un montón de veces no se lo cree, pero yo tengo discos, CDs grabados de retransmisiones de Bajo Palio donde dirigía Pepe Luis Ramos y bueno, yo soy acá, queda. Ni tiempo queda a día de hoy que me dedico a los medios de comunicación. Entonces me quedo tranquilo. Me quedé tranquilo por esa parte, me dio una emoción tremenda y cuando le digo a alguien que el libro para qué sirve, el libro sirve para... Es una base, es un sitio donde recurrir en cada momento cuando tú tienes alguna pregunta que te hace sobre el carnaval. Porque te lo puedes leer de pe a pa desde el principio hasta el final, pero yo lo recomendaría que
abriese por el final y que empezase por algo que le llamase la atención, ya sea por historia, ya sea por alguna de las entrevistas o sea por algo de... Aquí hay mucho también de ensayo literario que hace David aquí en alguna de sus ideas expuestas en este libro. Y que lo tenga ahí siempre porque, al igual que hay libros de historia, de cualquier otra cosa, donde puede ir a consultar cualquier dato, cualquier curiosidad, yo creo que el carnavalero debe tener este libro en su estantería para entender lo que somos y posiblemente también para que entendamos lo que ha dicho Pepe antes, lo que viene por delante. Que no sabemos lo que nos depara, pero esto puede hacernos entender muchas cosas porque siempre hay una manera de analizar las cosas que puede ser la periodística o la histórica, la historia, o la del historiador. La periodística te la da el momento, el instante, pero la histórica te la da también el contexto social, cultural, económico, político que hay en la historia, y eso es lo que nos hace entender también un poco el carnaval que hay ahora, pero nos va a ayudar a entender el carnaval a lo mejor dentro de 20 años, o dentro de 10 años, porque cambia mucho. Las redes sociales han sido una revolución en el mundo del carnaval, sobre todo en la última década, y eso también va a ser una crónica que junto con este libro pues nos va a hacer entender hacia dónde va el carnaval. Como tengo el guión del acto aquí, me entra en ganas de darle a un RT y ya está todo dicho, ¿no? Pero bueno, yo voy a tirar, como ha dicho Ignacio, de localismo, ¿no? Como yo juego en casa hoy, voy a tirar un poco de la parte local del libro, del magnífico trabajo de David. Por un momento me ha dado susto porque estaba Tony enrollándose. Digo, ¿tú verás que va a contar lo de la última noche de Fitur nuestra? Digo, bueno. Es que lo iba a decir, digo, vengo a Laurín, hemos no. pasado malos ratos como los viajes a Fitur. No, ninguno. Ninguno. Yo, bueno, en la obra de David, que igual que Tony, me considero un afortunado de haberla visto cerca, de haber visto el nacimiento del libro. Además, en estos tiempos tan oscuros, ¿no? En donde cualquier cosita que daba lugar a la alegría, pues te alegraba el doble, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un poco de patria chica, ¿no? Porque es verdad lo que dice Ignacio. Nosotros en Alaurín, creo que cuando leamos el libro, nos podemos sentir satisfechos con el cariño con el que siempre David ha tratado a nuestro pueblo, a nuestras agrupaciones, y eso se plasma en el libro, ¿no? Evidentemente no habla de todas las agrupaciones de manera extensa, porque es que el libro es un encaje de bolillo, es un puzzle trazado en el tiempo para tratar esos grandes bloques que vamos a tocar ahora mismo, pero yo desde aquí te quiero agradecer pues eso, el cariño que siempre has tratado a Laurín el Grande, al carnaval de Laurín en general, a nuestra agrupación y a mí en particular, y eso se manifiesta en cómo hablas de Laurín el Grande y de su carnaval en el libro, y de aquí te quiero dar las gracias por ello. Hay que leerlo, ¿eh? ¿Cuál ha sido el valor que han aportado el carnaval de Laurín al carnaval de Málaga? Hay un valor que es la musicalidad. Ahí posiblemente el maestro Serón haya tenido mucha culpa. Hay una musicalidad en las comparsas en aquella época de que estamos hablando, pongamos un punto de inflexión en el año 92, en el que el carnaval de Laurín aporta una musicalidad que no se conocía, o que se atisbaba, o que queríamos ser. Ese es un punto de inflexión que yo creo que marca una pauta y, como digo, un punto de inflexión. Habíamos visto ya agrupaciones de Alaurín el Grande en Málaga en los años 88, 89, 90 especialmente, ¿no? Con aquella murga, yo creo que era, ¿no? De José Manuel Rengel, de la Marucci, sus mariachis, chachis. Pero realmente, yo al menos cuando tomo conciencia un poco de esa presencia del carnaval de Alaurín en Málaga, es 1992, ¿no? Yo creo que tengo perfectamente grabada esa, decía el maestro, que qué había aportado. Yo creo que, sobre todo, desde el primer momento, lo que yo observo, yo entonces estaba en Canal Málaga, recuerdo, en el antiguo Teatro Alameda, y el Teatro Alameda tenía una serie de laterales donde se ponían los medios de comunicación, que aquello era horrible, ¿no? Y ahí estábamos todos apiñados, ¿no? Pero recuerdo esa estampa de los pioneros con Guardianes de la Tierra en 1992, de Salvador García entregando el libreto, explicando que, bueno, que no habían salido el año anterior por circunstancias desgraciadas que habían concurrido. Y de repente ves allí todo un nivel de exigencia en cuanto a decorado, montaje del decorado, el disfraz. Luego escuchas la comparsa y ves ese sentimiento, es decir, ese sentir, ese sentimiento, ese sentir de identitario
que tenían los guardianes de la tierra, ¿no? De guardianes de los campos de luz y todo aquel tipo de mensaje, digamos, ese corte, digámoslo así, sentimental con el que entonces las comparsas de alguna manera se adornaban. Y claro, como decía Pepe, lo empezamos a escuchar aquello que, como se decía entonces, cantaban a cuatro voces, con una armonía perfecta, con una composición musical y unos arreglos, y que luego empezó a decirse en Málaga aquello de que los pioneros tenían un estilo propio, ¿no? Que sonaban de otra manera. Claro, estamos hablando de un momento en el que el concepto de comparsa estaba muy definido por el patrón gaditano, y cualquier cosa que se saliera y que innovara de alguna manera en la letra, en la composición, enseguida llamaba la atención. Y si no recuerdo mal, aquel año es primer y segundo premio en comparsa las dos comparsas de Alaurín. Eso, como dice Pepe Lu, fue un año que yo creo que nos marcó un poco y que pusieron un poco la atención sobre qué nivel de creatividad se estaba haciendo aquí en Málaga, ¿no? Y que luego se desarrollaría en dos estilos diferentes, pero complementarios en cierta manera, ¿no? En el carnaval de Alaurín. Bueno, yo rápidamente, sobre esa época, esa década, sí es verdad que yo me he criado en el entorno de la comparsa del Palo, y siempre hablaban de la comparsa de Alaurín, en este caso de los pioneros, de competitividad. O sea, como que habían llegado de fuera y querían quitarnos nuestro reino, ¿no? Pero a mí, yo voy a hablar de la generación que me toca más cerca, que es Dede y Efraín Albarracín también. Y yo siempre os he dicho a Dede, digo, vosotros sois profesionales de esto. Pero ya no es por lo de las puestas en escena, que después a lo mejor lo abordaremos, pero es por cómo vienes a la peña y cada uno tiene su perchero con su nombre. Yo a Raúl le pregunté en una entrevista que si era verdad, si era cierto eso que decía la gente de que ensayabais para ensayar, de que calentabais para ensayar, y me lo negaba, pero realmente era así, lo que pasa es que le quisiste dar la vuelta. Que ya es el colmo, ¿no? O sea, que calentaban para ensayar, o sea, en la profesionalidad, y claro, y he tenido la oportunidad de compartir con ellos viajes a Fitur, y te das cuenta de que ellos han dado un paso más en el mundo del carnaval. Y sobre todo yo creo, Tony, porque ellos son de alguna manera herederos de las aportaciones que hicieron anteriormente las primeras dos comparsas. Claro, ¿no? Apretado y bien hecho. Como Rengel. Hay que pensar que en los años 90 el carnaval está transformándose en Málaga, es decir, está buscando un camino entre el modelo gaditano y entre las aportaciones que pudieran hacer los autores en cada zona, ¿no? Y yo creo que ellos de alguna manera se empapan de dos estilos de ese corte, digamos, sentimental, identitario, fuertemente con un carácter como el que estamos nombrando, es decir, que son los guardianes de la tierra, que son con aromas de azahar, que son entre claros de luna, estas dos últimas escritas por Pedro Gómez, si no recuerdo mal, donde hay un estilo, ¿no? Que incluso ellos materializan ese año, que bueno, los pioneros con estilo propio, ¿no? Que además yo creo que es una forma no solamente de replicar ese sentido identitario que ellos tenían, sino que yo creo que lanzaban de alguna manera en esa época de transición del carnaval cantado para decir también, oye, vamos a ver qué tipo de carnaval construimos, porque creo que tenemos también la oportunidad de construir un carnaval con un sello propio, con un estilo propio, ¿no? Yo creo que hay un doble mensaje muy interesante de esa época. Es verdad que luego el carnaval, desde el punto de vista de la copla, se homogeneiza en toda Andalucía, y hoy tenemos un carnaval, digamos, andaluz, homogeneizado en toda Andalucía. O las aportaciones de José Manuel Rengel, yo creo que son clave, es decir, desde Peneque, el Loco Matías, el Molino de los Corchos, el Pillayo, ahí forma parte de ese tipo de comparsistas que realmente reflexionaron sobre qué pasos tendría que dar la comparsa, repito, en un momento en el que la comparsa estaba en un momento muy estático, con un patrón muy clásico. Hay que recordar que además en esa época de los 90 es cuando la chirigota en Cádiz pega una explosión de creatividad, de ingenio por parte de los grandes autores que hoy cuyos nombres conocemos todos, y la comparsa se queda como un poco relegada, ¿no? Es decir, habéis sido un poco fruto de toda esa herencia de lo que dos grandes autores habían hecho aquí en el pueblo, mi modesta opinión. De hecho, ¿no? Lo contamos en la parte de la entrevista de Juani, hacemos referencia a eso, ¿no? Al final, nosotros traemos la escuela y cuando Alaurín se presenta, digo Alaurín en el caso de nuestra comparsa, ¿no? Cuando se ha presentado a Málaga, ha traído la escuela del detalle cuidado de los pioneros, de ese saber hacer concurso, vamos a hablar también así, saber afrontar el concurso de la manera que siempre lo hacían ellos, ese cuidado por la música,
ese cuidado por el que el personaje esté englobado, como hacía José Manuel, como hacía el propio Ignacio, por ejemplo, ese nivel el color de Picasso. Perfeccionamiento, ¿no? Sí, ese cuidado del que el personaje lo diga todo y sea el dueño de lo que dice, ¿no? Yo decía hace un momento, perdón, se me van ocurriendo cosas, cuando yo conozco a Salvador y allí en el Teatro Alameda y viene a entregarnos el libreto, pero es que el libreto no es un libreto, es un libro. Es decir, la comparsa Los Pioneros escribía 4 pasodobles para concursar en Málaga, 4 para concursar en Alhaurín, 4 cuplés, 4 pasodobles. O sea, estamos hablando de 8 pasodobles, 8 cuplés, el popurrí. Es decir, hablamos de un afán y que por eso de alguna manera marcaron una época, ¿no? Es decir, nos ayudaron a encontrar ese camino, ¿no? Creo una época además donde, ¿no?, solo había 2 fases en el carnaval. Efectivamente. Después llegaron las preliminares. Que no era habitual una comparsa entonces con 2 fases del concurso, con 4 pasodobles y 4 cuplés, suficiente, ¿no? Repetía, para un repertorio. Se repetía, ¿no?, letra a la final. Y poco se ha hablado de la, si me lo permites, una nota, poco se ha hablado de la evolución de la guitarra, ¿eh? Pocos hemos hablado. Me estaba acordando de una anécdota que comparto rápidamente con todos ustedes. Miren, cuando llega Felipe González al gobierno de España, el ministro de Cultura es Jordi Solitura. Se acordarán ustedes, les sonará. Mandan a este señor a Alemania a hablar con los alemanes para buscar subvención para en los pueblos de España montar grupos, orquestas, auditorium y conservatorios. Y en el argumento del ministro, al ministro alemán, llega y le dice, mire usted, que es que lo que queremos es que España pues tenga la posibilidad de que los niños españoles, los niños y las niñas, estén y conozcan la fuerza de Mozart, la fuerza de Beethoven, de Schubert, y le dice el alemán, pero bueno, todo eso está muy bien, pero esta gente está muerta, y tienen ustedes en España al músico más grande que hay actualmente en el mundo. Y le dice el Jordi Solitura, pero ¿quién es este tío? Y le dice, hombre, tienen ustedes a Paco de Lucía. La evolución de la guitarra en el carnaval en los últimos 30 años es estratosférica. Bueno, yo... Lo que estáis haciendo los guitarristas con la música en los repertorios es de locura. Es una locura. Muchas veces se te va la letra porque estás pendiente de lo que... Sí. Y por citar a alguien de fuera, Juan y Bermúdez, que es otro genio, desde mi humilde punto de vista, cuando empieza la final de la tropa, al otro guitarra se le rompe una cuerda y Juan y hace las 2 partituras, la suya y la del otro, mientras el otro cambia la cuerda. Una cosa, perdona, ¿qué me estás contando? Vamos a escuchar coplas, ¿no? Vamos a escuchar coplas. ¿Qué? Vamos a escuchar coplas. Por favor. Sí, sí, vamos. ¿No? Necesito escuchar el bombo del Molino de los Coches. No lo hemos el traído. El mejor no, no, bombo que ha habido en el carnaval jamás. Bueno, yo creo que sí, vamos a escuchar la presentación, ¿no?, del Molino presentación de los Coches, del Molino, ¿no?, con vuestro permiso. El bombo no lo hemos traído, pero bueno. Sí, pero digamos que él ha dicho de la expresión de la propia identidad, que el principio del carnaval estaba eso, ¿no? Los grupos malagueños, había muchos marineros, mucho sabor a sal, mucho tal, y los de dentro pues tirábamos más para lo nuestro, ¿no? Y en Alhaurín, pues un proyecto totalmente identitario es el Molino de los Corchos, la comparsa de José Manuel Rengel, que para que esta gente se calle, que suban ya a cantar. José María Pemán, deleznado en algunos puntos, alabado en otros, tenía siempre, pues bueno, iban a buscarlo para que diera un pregón. Don José María, que queremos que dé usted un pregón. Ah, sí. Pues lo primero que preguntaba don José María era, ¿el pueblo es de mar o de interior? Que el pueblo era de mar, decía, las barcas que mueve la mesana, el mar que rompe y el salitre, que era de interior. Los trigales se mueven con el viento que rompe y el sol en las tierras. Pues un poco lo que decía él, ¿no? En Málaga estábamos más pendientes del palo de la mesana y en el interior estábamos más pendientes de la hoz y el trigal. Adelante. Vamos allá. Hay que decir que esta comparsa, en mi opinión, al menos, y yo así lo analizo en el libro, esta comparsa del Molino de los Corchos, que supone un punto, digamos, de madurez también en la obra de José Manuel Rengel, porque anuncian de alguna manera lo que luego sucedería en las comparsas desde el punto de vista identitario. En los años 80, en los primeros años 90, hay un afán por identificar el carnaval, los autores, con la expresión de la identidad.
lo que es, de alguna manera, lo que somos como pueblo, por nuestra cultura, nuestra habla, nuestras tradiciones, y todo eso reflejarlo en las coplas. Claro, una vez que se agota todo ese, digámoslo así, ese modelo, autores, y entre otros José Manuel Rengel, yo pienso que van a anunciar un siguiente paso, y es un tanto más sutil. Por ejemplo, en el Loco Matías, que luego hablaremos, o en este Molino de los Corchos, de alguna manera hay un piropo, pero hay de alguna manera también un sentido un poco más crítico con el reflejo de lo que había sido la identidad o la memoria o el imaginario colectivo de un rincón. En este caso, como puede ser partir de una figura del molinero y recrearla. Porque lo que hacen estos autores es, con este tipo de coplas, es lanzarnos un mensaje a los que estamos escuchando y que de alguna manera pensemos qué ha sucedido o qué ha pasado para que esa imagen idílica o del pasado que hoy de alguna manera están retratando las coplas con respecto a Laurín en el Molino de los Corchos ya no exista o se haya perdido, entre otras cosas porque la sociedad ha cambiado, con lo cual nos están lanzando de alguna manera un mensaje también muy sutil. Ese tipo de piropo se consolidará años después, con lo cual yo lo analizo así en el libro. Creo que José Manuel es un avanzado a su tiempo con respecto a lanzar un tipo de piropo donde hay un mensaje detrás, ¿no? Vaya, compañero. Vaya, señores. Vaya. Al principio había mucho sentimiento andaluz, había las ganas de autonomía, de compararnos con otros sitios que estaban diciendo somos, bueno, siguen diciendo, nosotros seguimos casi igual. Y para ver cómo se cantaba en ese tiempo, vamos a escuchar a Javier Padilla, acompañado por Hugo Salado, que van a interpretar el paso doble Yo soy andaluz, escrito por David Santiago para la comparsa Al Ladrón en 1999. No, para la tropa, Ignacio. La tropa 2002. La tropa. Sí. Fallo mío. Yo leo lo que me han mandado. Es que, como bien decía Ignacio en su presentación, y ahora hay que tener en cuenta que uno de los motores que tuvo de alguna manera el carnaval, que tuvo la democracia en su conjunto, fue un poco esa aportación que tuvo tanto el carnaval como la proclamación de la autonomía. Yo en el libro analizo precisamente cómo ha evolucionado en un capítulo el andalucismo popular desde los años 70 hasta hoy, fiel reflejo de cómo lo han reflejado los autores. Y hay que tener en cuenta que en esa época de los finales de los años 70, primeros 80, el carnaval y la proclamación de la autonomía se va a identificar claramente con la recuperación de las libertades y como una forma de oposición a la dictadura.
Por eso, de alguna manera, en el carnaval y en la proclamación autonómica, las clases populares, la mayoría de nuestros padres, de nuestros abuelos, ellos entienden de alguna manera que es su forma de contribuir a esa nueva sociedad que se estaba construyendo con la venida de la democracia, ¿no? Y tiene un papel y un recorrido muy importante, porque probablemente con todas las coplas que se le ha cantado a Andalucía, desde Huelva a Almería en el carnaval, podríamos reconstruir una parte de la historia de Andalucía en estos 40 años, ¿no? Y esta es una de las coplas, yo diría, más importantes de la historia. Es casi nuestra aportación, es casi nuestro himno del carnaval a dedicado a Andalucía. Yo creo que lo mejor podemos hacer es escucharlo. Yo quiero apostillar una pequeña cosa. A mí me falta la templanza que tiene David, a mí me falta. Yo lo paso mal en algún momento porque hay cosas que me enervan. Y yo tengo una lucha personal con el resto de compañeros de medios de comunicación, porque yo hago carnaval no para exclusivamente los carnavaleros. A mí me gusta hacer información de carnaval para la gente que yo creo que tiene que acercarse al carnaval. Lo digo porque ya que está aquí el amigo Padilla, al que admiro profundamente por esa voz que tiene, este paso doble que van a escuchar ustedes ahora formó parte de mi pregón del Día de Andalucía para la Federación de Peñas, como una explicación de lo que tenía que ser justamente eso que se reivindica en este paso doble, que es el orgullo de ser andaluz, querido Padilla. Fíjense, esta copla no es una, es una copla muy especial en la historia del Carnaval de Málaga, pero tiene un componente también muy interesante, brevemente, no me enrollo mucho, pero me interesa puntualizarlo, y es el hecho de que esta copla, que es de 2012, no del año que yo la había citado, a veces se me va la pinza, que forma parte de ese momento en el que todos sabemos que a partir de mediados de los años 2000, 2005, 2006,
en adelante pues comenzó toda esa gran repercusión de otros nacionalismos históricos en España, fundamentalmente del vasco y del catalán, ¿no? En Cataluña empieza todo ese gran discurso por el cambio del estatuto y bueno, todo aquello que ustedes ya saben y que ha desembocado en el momento actual. Lo curioso del carnaval cantado en esa época y de los autores es que no eligieron un tipo de composición en el que, cuando hemos sido atacados como andaluces, podíamos haber respondido de una forma más contundente. No, los autores curiosamente aprovecharon ese momento para proclamar su propia identidad como andaluces. Coplas como la que acabamos de escuchar y que son en el fondo una especie de modelo de actitud. Eso no solamente es verdad que lo avanzaron autores de la calidad de Máximo Gómez Padilla, de David Santiago Velasco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese sentimiento de respuesta con ese tono es una de las características de la forma en que hemos abordado la agresión, entre comillas, cuando la hemos sufrido por parte de otras comunidades, ¿no? Y que además hemos podido luego recoger en coplas de Dede Andalucía, en la que además, en el caso de Dede, él además incorpora el sentimiento del andalucismo popular con esa gran conciencia social que él tiene a la hora de realizar los retratos en sus coplas, ¿no? Catalán. Ah. Voy a contar una pequeña vivencia que tiene que ver con el paso doble, con el andalucismo y con el carnaval. Yo tengo la enorme suerte de estar casado con una mujer maravillosa que es de un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, es decir, la España profunda. Allí no llega la cobertura. Y es verdad, ¿eh? Os lo digo en serio, no llega la cobertura del teléfono móvil. Y allí lo único que puedes ver allí son vacas y perros. Y cuando llega un malagueño, pues es andaluz, el flojo, el vago, aquí te tiene que levantar, no sé qué, y cuando ellos al final son los más acomodados del mundo. Yo me casé en el año 2015 y celebré la boda allí en un jardín que tenía mi cuñada, que tiene mi cuñado. Y a mí, por sorpresa, me regaló mi mujer, porque al final fueron cayendo invitados durante el camino y al final parecía que esto iba a ser una... Se iba a casar mi mujer, que daba igual el novio, porque eran todos sus invitados y de los míos venían muy pocos. Es que te casaste muy bien. Claro, es que lo que menos importa es el novio. Es que eso, pero que digo que el regalo fue el mejor regalo que tuve yo en esa boda, que fue la... Y además lo agradeceré toda mi vida. La murga de Alberto Zumaquero y Manu Robles, que ese año era el padrino, que además que venía el pelo para una boda, y yo lo primero que hice, en vez de alegrarme, fue echarme las manos en la cabeza y digo, veremos a ver cómo funciona esto aquí. Bueno, pues teníamos también una orquesta y la orquesta acabaron bajándola para que se subieran los malagueños, los del carnaval. A partir de ahí, me ha salido mucho amigo que en época del carnaval quieren venirse a mi casa para que le busque un par de entradas para la final y tal, tal, tal. De hecho, está demostrado que la gente que más ha trabajado en Cataluña son los andaluces. Por supuesto. Yo menos. No, digo eso porque este paso doble, además, es una respuesta abierta a lo poco que tenemos y a lo mucho que somos, cuando en casos como el mío, pues me he sentido muchas veces atacado, sin ir más lejos, el pasado fin de semana que estuve comiendo allí, y para comerme un cordero, te lo pongo espetado, el cordero está de puta madre, pero la sardina también está, es que parece que no tenemos, tenemos esa sencillez es el mayor tesoro que tenemos nosotros. Y además que este perfil de copla yo creo que recoge muy bien eso que decía otro de los símbolos del andalucismo popular, como fue y es Carlos Cano, ¿no? Carlos Cano, que se inventó la blanca y verde en plena transición, etcétera, y todo aquello que ustedes ya saben, él solía decir que su andalucismo no era geográfico, era de sentimiento, y que él, más que soñar con una Andalucía libre, soñaba con una Andalucía de mujeres y hombres libres, ¿no? Y esa forma de sentir Andalucía lo han reflejado nuestros autores a lo largo de estos 40 años de un modo maravilloso y que ha engrandecido Andalucía con nuestra forma de ser. Y eso está en las coplas y yo trato modestamente de reflejarlo en el libro. Bueno, vamos a otro tema porque no terminamos. Otra cosa que refleja en el libro y que me lo has recordado tú ha sido el hacer carnaval para el que no le gusta el carnaval. Así empezaba el libreto de los pioneros con el carnaval de Picasso. Es verdad. Y lo refleja él en el libro, porque muchas veces nos centramos en somos nosotros, nuestro mundo, hacemos todas las cosas más o menos igual,
y lo que intentábamos era atraer a más gente. Y en ese atraer a más gente también hemos intentado atraer a los religiosos. Ya hemos dicho que al principio, pues, además porque teníamos la costumbre esta de hacer carnaval ya en cuaresma y todas esas cosas, pues desde el obispo al último cura, ¡ay, el carnaval, no sé qué, no sé cuánto! Sin embargo, ha ido evolucionando. ¿A qué creéis que se debe esa evolución de que se acepte ya y de eso, de que haya cofradías y hermandades que digan, ¿por qué no vienen a hacer carnaval a cantarle a nuestros titulares? Lo cual es un gran avance, ¿eh? Visto con perspectiva histórica, ¿no? Pues fijaros que estamos a 15 de mayo de 2021 y hace 3 o 4 días se cumplieron los 90 años del incendio de las iglesias de Málaga, aquel mayo terrorífico que se llevó para adelante, entre otras grandes imágenes, se lo llevó para adelante prácticamente todo. Pero recordamos al Cristo de Mena y recordamos al Moreno, al Nazareno del Paso. Y ahí, desde ahí hasta la actualidad, esos 90 años nos han dado pues una gran cantidad de miedo. El franquismo no quería carnaval, no quería, sobre todo no quería máscaras en las calles. Recordemos que el carnaval antiguo también servía para cuando tú tenías una pelea con alguien, querías saldar una deuda, tú te ponías una careta y le pegabas un navajazo y te lo cargabas al que fuera. Y eso, por supuesto, imaginaros, el franquismo eso no lo quería. La evolución lógica hace que cuando se termina en el 75 muere Franco, ya los gaditanos habían sido mucho más listos que nosotros y habían nombrado a Carmencita Polo de Franco, reina de ninfa de las fiestas típicas gaditanas. Ellos habían sido más listos que los malagueños. Hay una eclosión, la eclosión de libertad del 75 al 80 hace que empiece a abrirse la puerta. Y el final te lo voy a dar yo, que yo creo que soy el único aquí que puede conocerlo. Hay un forofo del carnaval gaditano que es ahora mismo el párroco de San Pablo, con el que puedes hablar de cualquier tipo. San Pablo en la Trinidad, aquí. De San Pablo en la Trinidad, malagueño de la capital. Todavía me queda, una de las cosas que me queda por hacer en mi vida es acercar al cura de San Pablo al carnaval malagueño. Pero esa puerta se abre, una puerta que estaba abierta antes de la Guerra Civil, como recuerda en el libro con la fiesta del Obispillo, que para que no lo sepa era que había un momento en la diócesis de Málaga que cogían al monaguillo más pequeño, lo nombraban obispo durante unas horas y lo vestían de obispo y había cierta libertad entre los clérigos de la diócesis. Y cuando llega la eclosión de la democracia, esa mano se abre y, hombre, las cofradías no, porque habían sufrido lo que habían sufrido en mayo de 1921, pero... 31, ahí, 1921. Ahí, fíjate, Pepelu, creo que hay un fenómeno, hay varios fenómenos muy interesantes que están en el libro y que ahora no podría resumir, ¿no? Pero yo, sobre todo, hay un aspecto que me parece muy interesante y que lo apunta el maestro Ignacio, es que es el gran acercamiento que se ha producido entre los cofrades y los carnavaleros. Los carnavaleros, de alguna manera, siempre habían formado parte de las hermandades y cantaban en febrero y luego sacaban un trono cuando llegaba la Semana Santa, ¿no? Pero, sin embargo, durante décadas, el carnaval tuvo que, desde los escenarios y desde las coplas, reclamar y decir que yo soy malagueño, yo soy también cofrade, acéptame como carnavalero. Y eso duró un par de décadas, ¿no? Y ahí hay que reconocer también los esfuerzos integradores que determinadas personas que estaban muy implicadas en el carnaval y muy implicadas en la Semana Santa, como es el caso de Pepelu o el propio Rafael Acejo, son dos personas que han ayudado a acercar ese mundo. Y hoy, por ejemplo, a mí particularmente, que no estoy muy ligado al ambiente, digamos, cofrade de la Semana Santa de Málaga, me parece que identifica mucho el hecho de que haya una presentación del cartel del carnaval y el presidente de las cofradías esté allí, ¿no? Es decir, ahí los que tenemos un poco de perspectiva histórica valoramos mucho eso. Claro, a los carnavaleros no nos sorprende, porque llevamos cantando a las cofradías y a los sagrados titulares desde principios de los años 80 con la mayor de las normalidades, ¿no? Y sin embargo, ese espacio lo hemos tenido que conquistar los carnavaleros, ¿no? Bueno, la última gran encontronazo, pequeño encontronazo, es porque el carnaval del año 2020 se coló 3 o 4 días en cuaresma. Sí, sí, sí. Y ahí tuvimos que no, justificar... En el libro yo recojo, y es verdad, que en el año 1991... el obispo don Ramón Buxarrais de Málaga
hizo una carta pastoral que publicó en el Diario Sur y que supongo que leería en la catedral o donde correspondiera, donde achacaba precisamente al carnaval el hecho de que se hubiese metido en cuaresma. El carnaval de 1991, unos días ocupó la cuaresma y el obispo ni corto ni perezoso, y eso provocó una serie de reacciones en la prensa. En fin, yo lo relato en el libro porque puede parecer ciencia ficción visto desde hoy, pero no en ese momento y no hace tanto tiempo, ¿no? Con respecto a lo que decía también nuestro moderador, hay un momento clave, yo creo, en ese estallido democrático que os he dicho. Málaga se une, básicamente se une en el carnaval por dos razones, porque hay una murga que se forma en la Peña Los Ángeles, que son los Mahoma sin H, y dirán ustedes, ¿Mahoma sin H por qué? Porque el que hizo el primer cartel se equivocó. No puso la H. ¿Vale? No puso la H. De una gente de las Peñas, yo tuve la suerte de trabajar muy estrechamente con uno de ellos en la radio. Y el otro polo es en la Peña Costa del Sol, con Claudio Los Senadores, que venía de que el Miguel González había hecho la mini San Fernando, igual que Enrique Gutiérrez, el Guti. Eso viene aquí a Málaga y eso dice, pues vamos a reivindicarlo. Claro, en ese caso llega Aparicio. Apareció. Pedro Aparicio. Pedro Aparicio, los más mayores, los que están vacunados, se acordarán, fue el primer alcalde socialista que tuvo Málaga, que tuvo 16 años en la alcaldía. Y este señor era médico, madrileño y alcalde de Málaga. Y en un primer ataque de los carnavaleros lo llevamos a un escenario de la feria, porque recordemos, el carnaval de Málaga empieza en la feria de Málaga, y le ponen delante, mira que esto, el carnaval es una cosa que es cultura y tal y cual. Él, que tenía como en su mesita de noche una foto de Mozart y en la otra una foto de la ópera de Viena, se enfrenta de la mano de Pepe Leche, ¿cómo se llama? Luis Melero. De Luis Melero, el dueño de Pepe Leche, que es un pub, que yo puedo contar cómo era por dentro, porque yo estuve. Pfizer. Un pub Pfizer. Se enfrenta y le ponen a ese Pedro Aparicio, le ponen a los cirujanos, se llamaba, la murga de Enrique Gutiérrez. En el que la primera de las letras, así para agradar, habla de una señorita que va a Carloalla a operarse de almorranas. Con lo cual, ese hombre dice, por favor, aparta de mí este cáliz, y a partir de ahí, pues, el carnaval se convierte en tómate dinero y cállate. Un desencuentro. Sí. Un desencuentro absoluto. Bueno, pero vamos a hablar de la religiosidad. Después, sí, vamos, es que este hombre no era religioso, por eso viene al caso. El que sí es religioso, y voy a pedir un aplauso a todos para él, es don Rafael Estades el Morta. Porque me he acordado de una anécdota en el siglo de San Francisco, deliciosa, que os voy a comentar y él puede atestiguar. Hay un carnavalero malagueño, diseñador de vestuarios, que sale del armario, casado con dos niños, sale del armario. Y entonces coge a dos carnavaleros, corrígeme, Morta, si me equivoco, uno de los gallegos, Paco Gallego era, Pepe Gallego, el Canijo, José el Canijo, y el Morta, y los coge en un apartado del cine de San Francisco y le dice, mira, que quiero comentaros una cosa, que es que me he dado cuenta de que me gustan los hombres, y dicen los carnavaleros, que te has dado cuenta ahora, no lo he preguntado nosotros, que lo sabíamos desde hace. Pues nada, os toca. Pero yo creo que podemos ejemplarizar perfectamente este apartado, digamos, de la religiosidad popular en el carnaval con una copla del museo, ¿no? Yo creo, sí, que tú mismo, sí, la puedes, pues, presentar ahora y puedes argumentar. El museo, ¿no?, dedicó para el 75 aniversario de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, un paso doble. El museo es que tiene una característica que lo hablábamos antes, ¿no? Esa capacidad que digamos hemos tenido que desarrollar aquí en Alhaurín para intentar de tocar los temas dependiendo del personaje, eso que yo decía que vengo mamado de lo que de Pioneros y de José Manuel, ¿no? Que sea el personaje el que lo cuente, ¿no? Da la casualidad que en el 2016 pues vamos de guías turísticos, ¿no?, y teníamos que enseñar lo que hay aquí, y bueno, y con lo que, a colación de lo que estamos hablando, la religiosidad en Andalucía en general,
pues evidentemente es una, es algo que vertebra nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de aquellos guías, en Málaga tuvimos la oportunidad de cantar la final, el pasodoble a la coronación del Rocío. Pero también teníamos aquí otro gran evento en Alhaurín, y era el 75 aniversario de la llegada de María Santísima de la Soledad y de nuestro Padre Jesús Nazareno, que compartieron en el mes de abril de aquel año 41, y que lo cantamos en la final del pueblo. Entonces, claro, aquel guía pues tuvo doble ración de religiosidad, ¿no? Que yo soy de los Verdes, aquí en Alhaurín soy de los Verdes, no me enteré. Eso yo te lo perdono. Yo me fijaría, mientras los músicos intérpretes se preparan, en este cariz de este tipo de coplas, ¿no? En los años 80, en los años 90, era muy habitual cantar pasodobles donde la emoción de alguna manera estaba a flor de piel, y realmente se nombraban los sagrados titulares, se nombraban las cofradías, pero no se iba más allá, ¿no? El pasodoble que ha nombrado Dede de la coronación de la Virgen del Rocío, que es en 2012, ¿no? 2015 fue la coronación, 2016. Efectivamente, él compone un tipo de pasodoble sobre el sentir religioso, en el que cobra tanta importancia la coronación de la Virgen como qué siente el personaje que está narrando ese pasodoble, ¿no? Yo no he oído este pasodoble del 75 aniversario, lo desconocía, y probablemente lo que vamos a asistir al reflejo precisamente de que tan importante es el hecho como cómo siente el personaje que va a vivir ese hecho. Y eso es una forma en la que evolucionó esta forma de relato del sentir cofrade. La despensa vacía y la gana de vivir, esperando frío sabía todo respirar y sangrando la vida al final. Vino el tiempo de volver lo que nos quitó la guerra. El invierno en el pueblo fue mudando de color. Aspectos que trata el libro de David es la puesta en escena de las coplas, la teatralidad. Yo eso lo he hecho hasta con mis comparsas infantiles, para las cuales también escribía cuando menos 6 pasodobles y 6 cuplés, para que se tenga un poco en cuenta. La teatralidad, la puesta en escena, que muchas veces
no se valora suficientemente. A veces nos quedamos con la letra, la música, pero es lo que hace llegar el mensaje no solo por el oído, sino también por la vista. El carnaval es un espectáculo multisensorial, que también en esto ha tenido una evolución. Vamos a comenzar viendo una manera de exponer el personaje dentro de ser también una referencia malagueña de la comparsa El Loco Matías. Juegan también con su puesta en escena, incluso en los pasodobles, cuando daban aquella patada, y dice Matías, ¿no? Pues vamos a ver un vídeo que nos habla del Loco Matías y tiene la presentación y uno de los pasodobles que cantaron en Málaga. Para ir cerrando y uniendo la parte de la religiosidad con la parte de la teatralidad, y además que está comparsa, en el caso de la presentación, aquella forma de escenificar la construcción de una catedral, yo creo que viene ni que pintar. Sí, y además que piensen ustedes que, verán, y perdón por contextualizar, ¿no? Pero es que en el caso de la comparsa a la catedral, en lo que es la expresión del sentimiento religioso, todavía se da un paso más en el carnaval, ¿no? Y es que empiezan a reflejarse temáticas que están cercanas a lo religioso. Y eso desde el carnaval es una innovación que, en mi opinión, se ha aportado desde Málaga al carnaval del conjunto de Andalucía. Ahí hay un conjunto de comparsa, como Los Novicios en el año 2001, el Palo Santo en 2006, donde los autores empiezan a reflejar el simbolismo religioso desde el carnaval, con lo cual hay una reflexión mucho más profunda de las posibilidades del carnaval. Y el último ejemplo, digamos, más significativo es la comparsa a la catedral, que, como muy bien dice Dede, se produce casi la construcción metafórica o simbólica de una catedral, ¿no? Precisamente a lo largo del repertorio. Y que unen las dos temáticas, este nexo de unión entre la religiosidad que estábamos hablando y la teatralidad. Vamos a analizar. Chicos, nace precisamente en la época que nosotros ya éramos amigos. Yo estoy dirigiendo la revista Estandarte, que es la revista anual que hace la Cofradía del Cautivo y la Trinidad, y yo le pido a David que haga pues un resumen, que acopie material para hacer un artículo en esa revista en la relación entre el carnaval y la Semana Santa. Les cuento, a mí Pepe lo hace como 10 o 11 años me dice: vas a escribir un artículo sobre las coplas de carnaval y el sentir religioso de Jesús Cautivo, y la vamos a publicar en la revista oficial de la Cofradía del Cautivo. Como siempre está bromeando, automáticamente no le hice ni puñetero caso. Es decir, en la Cofradía del Cautivo no se va a publicar un artículo sobre las coplas del carnaval. Como es muy pesado, porque es muy pesado, me llamaba 20 veces: has escrito ya el artículo, mira que se va a publicar. Yo no le tomaba en serio. Tanto insistió que no tuve más remedio que escribir el artículo Aquí se reza cantando, donde analizo precisamente eso, ¿no? Y se llegó a publicar en la revista Estandarte de la Oficial del Cautivo en el año 2011. Se presentó en la Casa Hermandad del Cautivo. Yo es la primera vez que iba a la Casa Hermandad del Cautivo, y ahí cuento una anécdota, porque cuando se presentó la revista y ese artículo, que ahora he perfeccionado para el libro y he completado, obviamente, recuerdo, yo me llevé a mi hijo a la presentación de allí en la Casa Hermandad para que viera a su padre lo importante que era, ¿no? que lo invitaban a una Casa Hermandad. Y después de la presentación, el hermano mayor termina la presentación de la revista, se habla de un montón de temas, viene y pregunta por mí. Y quiere saber quién había escrito en la revista del Cautivo un artículo sobre carnaval, ¿no? Y nos presentaron, yo soy el que ha escrito ese artículo, maravilloso, me ha encantado, fenomenal, y me dijo así, palabras textuales: estos son los milagros que hace Jesús Cautivo. A mí eso me marcó, ¿no? Pero es real, ¿no?, esta anécdota que cuento, ¿no? Bueno, vamos, chicos. Adelante con la cartera. Thank you.
que no esté cerca de los dioses, ni tenga puertas que te tienen a la derecha del Padre. Quería decir, y así lo reflejo en el libro, que en mi modesta opinión, y así lo trato de analizar, espero que con éxito en el libro, José Manuel Rengel pertenece a esa generación de comparsistas que innovaron en la comparsa, ¿no? En mi modesta opinión. Forma parte de esa pléyade de autores que en los años finales 90 y primeros 2000 reflexionaron sobre cómo podía mejorar o innovar o hacer evolucionar el formato de la comparsa. Hay que pensar, lo decía yo antes, que en ese momento la comparsa está muy estancada, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía. Tenía un formato tristón, tenía un formato, un patrón muy clásico, y yo creo que José Manuel, con determinados proyectos que inicia en esa etapa, yo creo que desde Peneque, en 1996, él ya hace esa reflexión y que luego va a perfeccionar en El Loco Matías, en El Molino de los Corchos y El Pillayo. Yo, no se me olvidará, yo en diciembre, creo, no, diciembre, sería diciembre del año 96, me llamó por teléfono y me invitó a un ensayo. Recuerdo que vine a Laurín por la noche, un día, fuimos a una casa, creo recordar que me comentó que era la casa de su abuela, donde ellos habían preparado, la agrupación había preparado una habitación, que estaba toda acartonada, con cartón de este de huevo, si no recuerdo mal, ¿no? Y que habían insonorizado, y ahí es donde ensayaban. Y estaban preparando El Loco Matías. Yo me senté allí y escuché cómo me cantaban la presentación, algún paso doble, el estribillo. Creo que estaban ya preparando las cuartetas del popurrí, ¿no? Y ahí estuve embelesado. Cuando hubo un descanso, salieron a fumar, en fin, fue uno de esos descansos. José Manuel me explicó algo que él defendió, que algo que a mí me sorprendió, y que fue el concepto que él llamaba de comparsa total. Y que yo anoté, él me explicó como donde la comparsa iba más allá, donde la comparsa elegía un personaje real, que tenía un gran componente, digamos, imaginario. Pensemos en el Loco Matías, El Molino de los Corchos y El Pillayo, es decir, que tenían una historia. Y él lo que se planteaba es coger esa historia y recrearla y reseñarla por medio del libreto de una comparsa. Desde la presentación, algún paso doble, el estribillo como parte fundamental para definir ese modelo de comparsa total, y luego en el popurrí hacer esa crónica del propio personaje.
Yo esa idea de comparsa total la recojo en el libro porque fue una de las enseñanzas que yo tuve por parte, la suerte de tener por parte de José Manuel Rengel, y que hoy, luego, 5, 10, 15 años después, la mayoría de los comparsistas siguen. Y hoy vemos autores como Sergio Lanza, etcétera, etcétera, no quiero dejarme ninguno atrás, que han seguido ese modelo de comparsa total por el cual un personaje es relatado, cuenta su historia a lo largo del libreto y, el guión de una comparsa. Desde aquí yo quiero defender en el libro ese concepto de comparsa total porque creo que José Manuel fue un gran innovador de la comparsa malagueña y creo que este vídeo quizá lo pueda explicar ese sentido, ¿no? que yo escribo con palabras en el libro. Adelante el vídeo. Matías Ortega Ruiz, conocido por todos como el Loco Matías, era un personaje muy popular de la Málaga de los años 50 y 60. Nació en junio del año 1889 en la calle Huerto de las Monjas. Con 21 años es llamado a filas, por lo que marcha a Marruecos a prestar servicio. Después de reengancharse en varias ocasiones, cumple su contrato con la Legión cuando tiene 41 años. A partir de ese momento, Matías se dedicó a una de sus aficiones favoritas, viajar. Recorrió toda España y allí continuó con sus callejeras peroratas hasta que la policía lo detiene en San Sebastián y es internado en el Hospital Psiquiátrico de Santa Águeda. Allí estuvo ingresado hasta el año 33, en el que fue trasladado a Málaga, siendo ingresado en el Hospital Civil, donde se le diagnosticó que padecía una enfermedad mental llamada parafrenia. Pronto tuvo permiso para salir a diario y dar paseos por la ciudad, y en poco tiempo se convirtió en uno de los personajes más populares de Málaga. Sus discursos, cargados de fina ironía y de extrema agudeza, que solía empezar o terminar con una patada en el suelo y su inevitable «dice Matías», son un recuerdo entrañable para muchos malagueños. Entre las anécdotas más conocidas del Loco Matías está la del día que se dirigió a una vecina, conocida por él, que estaba asomada a su terraza, demandándole una aguja e hilo con la intención de coser un botón, a punto de desprenderse de su raída chaqueta. La mujer atendió a su petición, pero la aguja acabó por perderse entre los adoquines de la calzada, por lo que Matías volvió a dirigirse a ella en estos términos. Mira, Antonia, para evitar que se pierda de nuevo, tira la pinchada en algo, por ejemplo, en un bocadillo de jamón. En otra ocasión, que como era su costumbre, se hallaba perorando en plena calle, desde uno de los balcones próximos, un grupo de 6 o 7 mujeres le dirigían constantes frases de burla, con ánimo de provocar en él una de sus imprevisibles reacciones. Cansado de las risas, levantó la vista hacia ellas y a grandes voces les dijo: «No paro de pensar en una cosa, que no comprendo cómo no se viene abajo ese balcón con tantas rajas como tiene». La frase, sin duda escandalosa para la época, hizo que las mujeres se retirasen al interior del piso entre las carcajadas de los transeúntes. Un día, dejamos de ver a Matías por las calles. Había sido ingresado en el pabellón psiquiátrico del Hospital Civil de Málaga definitivamente, donde años más tarde moriría, en la soledad en la que siempre había vivido. Era el 23 de febrero de 1971. De picardía tengo frase de por fin, yo soy el Loco Matías.
no sé cuándo fue, pero perdí la cordura. ¿Qué le voy a hacer si esta locura es fruto de haber vivido tantas amarguras? Aún recuerdo la agonía y los gritos entre las llamas. Mi memoria no se olvida del incendio en la aduana, ni tampoco olvidaría cómo lloraba la gente mientras que en el suelo ardía el Cristo la buena muerte. También tengo aquí grabado con la claridad del día y cenao que nuestro puerto es un día. Gracias a los malagueños que en las barcas acudían, los marineros se salvarían. Para curar mis heridas mi tierra me ha regalado un cautivo que da vida cuando pasa por tu lado. Una catedral manquita, mediales de los montes, y una farola chiquita que alumbra hasta el horizonte. Motivos no me han faltado para quedarme salado, y pa' colmo mi ciudad me regala todo lo que yo he querido. ¿Qué culpa tengo yo de que mi corazón se sienta agradecido y por mi Málaga bella pierda la razón? Viendo dónde nació, ¿quién se extraña de que yo perdiera el sentido? Ese fue mi primer año de presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval. Y cuando llego para hacer carnaval, resulta que el Teatro Alameda no está reservado. Y me enfrento a la locura. Y monto una carpa. La carpa, poco menos que iba a ser la carpa de la boda de Diana de Gales y el príncipe. Y resulta que tenía unas pequeñas deficiencias. Pero también recuerdo de ese año que me dio mucho coraje que no ganara esta comparsa. No por la amistad, que ya empezaba a unirme a José Manuel Engel y, por supuesto, en ningún momento hacer de mérito a Campanazo. La comparsa de los gallegos, que fue una comparsa maravillosa y que ganó el primer premio, sino porque yo, como presidente del carnaval, me hubiera venido muy bien venderle a los malagueños, a la prensa malagueña, venderle mucho mejor a un personaje como el Loco Matías que venderle un personaje de un campanero suizo o alemán del medievo. Como marketing, el Loco Matías suponía una producto maravilloso y un aguantar sin mano que dijo José Manuel a los autores malagueños, que lo único que le dijo José Manuel es que, pero no veis que tenéis, no veis lo que tenéis en la capital, tiene que venir un tío de Alaurín, del lugar, a decir lo que tenéis que cantar. Eso fue el Loco Matías. Vamos al siguiente tema. Otro que fue de Alaurín a decirle que tenían otro personaje importante. Picasso. Era Picasso. Hombre, nadie le había cantado antes a Picasso. Y ahí viene, digamos, la parte que ya vamos a ir casi poniendo fin, de la expresión de la conciencia social y cultural del carnaval. Es la denuncia que se puede hacer desde varios puntos de vista. Uno, lo que siempre hemos dicho, dando leña o dando caña, ¿no? Siempre somos muy valientes en ese aspecto. Y otra desde un punto más reflexivo, que es decir, ¿qué puedo cambiar yo de mí para cambiar la sociedad? En ese aspecto fue donde yo me planteé al escribir sobre los cuadros de Picasso en el viejo judío, el problema del racismo. El racismo no nos lo imponen, lo tenemos dentro. Y parece mentira, como dice él,
y calcularme, para que son 28 años, ni para ti ni para mí, que yo escribí este paso doble que hoy nos van a cantar María García Manzanares, nombre artístico María Gazares, y acompañada al piano por el hombre que nació para hacer música. Hay que decir también que esta comparsa de los pioneros con el color de Picasso del año 1994 fue también muy avanzada a su momento, ¿no? Hay que decir que ya no solamente por el hecho de que se reflejasen en un personaje como Pablo Picasso y llevarlo al formato carnavalesco, ¿no?, sino porque, como muy bien dice él, y tal vez por su labor docente y porque ha sido y es, será toda su vida maestro y por esa preocupación de la educación, yo creo que él tuvo la habilidad de ver que con el formato comparsista, con el formato carnavalesco del carnaval cantado, también se podía hacer docencia, también se podía mostrar en este caso la biografía de Pablo Picasso desde la presentación hasta el popurrí, se podía versionar parte de su obra, de la obra de Picasso, pues como van a interpretar ahora aprovechando el cuadro El judío errante, pues recordarnos muchos de los males de la sociedad, como pueda ser el racismo, o para con el cuadro de los volatineros, recuperar un poco su infancia y ese mundo del circo, hablar un poco sobre la validez del carnaval, o a partir del cuadro del Guernica, de alguna manera hacer una nueva reflexión sobre los conflictos armados, ¿no? Hoy estamos aquí y entre Israel y Gaza pues sigue habiendo una guerra, ¿no? Por lo tanto, es esa fórmula, yo creo, muy eficaz, y que luego vamos a ver cómo autores, por ejemplo, como Sergio Lanza Solea, que es un autor actual, van a recoger el testigo de esa innovación que supuso nada menos que en 1994 y que en su momento fue considerada una rara avis. Yo recuerdo, y permítanme la anécdota, los pioneros me invitaron muchas veces a sus ensayos, ¿no? Una vez me llamó Salvador: David, quiero que vengas a ver el ensayo de la comparsa que estamos montando este año porque mi grupo no le gusta. Esto es real, ¿eh? Vente para Laurín, yo voy al ensayo, escucho, estaban formando la comparsa los pioneros, yo escucho y me quedo absolutamente maravillado por esa capacidad que yo atisbaba de cómo una comparsa empezaba a ser considerada como un transmisor cultural, de cultura, ¿no? Y cuando termina el ensayo, en uno de los descansos, Salvador García, que conocéis perfectamente, quieto parado, ahora mismo todo a escuchar a David Delfín. Y yo les hice ver, con lo que yo estaba apreciando y con mi ignorancia también de entonces, de 1994, que yo estaba viendo algo nuevo, ¿no? Es más, yo creo que la comparsa Los Pioneros no supo en ese momento darse cuenta de la aportación que estaban haciendo en el carnaval con el color de Picasso y con ese modelo de comparsa que estaban anticipando y que luego ha tenido un reflejo. Luego es verdad que optarían por una línea, digamos, más sentimental, más identitaria, como hemos explicado tanto entonces, pero es que ese proyecto de Picasso va a tener una continuidad con Soñadores de Libertad cuando Ignacio escribe esa comparsa en la que hace de alguna manera una reflexión sobre el pensamiento liberal, sobre la libertad o el grado de libertad que estábamos disfrutando los españoles a finales del siglo XX a partir de la figura de José María Torrijos, y ahí se paran, creo que se abre de alguna manera un hilo conductor entre los pioneros con el color de Picasso y los pioneros Soñadores de Libertad, ¿no? Y son esos avances que se hacen de una forma consciente o inconsciente y que han puesto a la base del carnaval actual que tanto nos gusta o de la comparsa que tanto nos gusta también, ¿no? Levanta contra el racismo el pincel,
contra quien ciega garganta por el color de la piel. Un niño con aflicción unido al viejo judío, comiendo sin convicción la limona que le dan, mirando al eterno vacío, adivina de gracias que no acabarán. Después de 90 años, esta situación de marginación continúa, sufriendo cada día más. Esta situación de marginación que seguimos viendo por los que ellos van. Muchos inocentes que sueñan vivir. Es el color del dinero que trae la maralla contra la xenofobia. Es el color verdadero que hace que de moro y al negro le da gloria. Cambia gitano judío al viejo cristiano por el cantero. Y aunque sea los hombres son los que escribieron. Y aunque sea blanco ese sufrimiento, te toca una ser. Un discriminado siempre va a ser. Acaba con el racismo. Que ha sido una versión excepcional y hace que uno sienta la tranquilidad de haber intentado hacer algo distinto en el carnaval. Y, como decía Cosme alguna vez, eran comparsas del siglo XXI. Totalmente. Yo quisiera apuntar el hecho de que cuando escuchamos, por ejemplo, versiones de coplas de hace 24, 25, los años que sean, ¿no? Y se versionan de este modo, digámoslo así, más artístico, ¿eh? Es decir, probablemente tienen un componente menos carnavalesco, pero sí más artístico. Yo creo que esto es uno de los aspectos que los que nos gusta la copla y la hemos visto evolucionar, nos damos cuenta de que es la copla carnavalesca la que ha movido al carnaval digamos, de su posición de rito y tradición al de cultura. Y la prueba está aquí, como una copla que está pensada para cantar el carnaval, para denunciar el racismo, en 1994, puede ser interpretada al piano por una intérprete, ¿no? Y eso nos da una idea del carácter y el tono cultural que ha alcanzado esta fiesta. En fin, no sé qué pensaréis, ¿no? Pero es otra de las grandes evoluciones de las fiestas del carnaval, no solamente en Málaga, en toda Andalucía. Hablamos siempre de cultura como producto, ¿no? Decía el sociólogo Jaume Trilla que la cultura es el conjunto de significado que comparte un grupo de personas. Entonces ahí se acabó el debate y el carnaval es cultura. Al mundo le iría muchísimo mejor si hubiera más carnaval. Es decir, el carnaval puede cambiar el mundo desde la copla, y no hay nada más terrible en un teatro Cervantes que el momento en el que se canta un segundo pasodoble en el caso de las comparsas, o el segundo cuplé en la final, en el caso de las murgas. Yo creo que eso mueve muchísimo a las conciencias, crea, fluye el pensamiento crítico de los que allí estamos y de los que lo escuchan en sus casas, y evidentemente crea cultura, porque al final se cierra el círculo, porque todo el mundo empezamos a compartir significado, cada uno con sus diferencias y cada uno con sus circunstancias. No, y eso también que decía antes Pepelu, ¿no? De que los que de alguna manera somos más observadores del carnaval, en este caso porque tenemos, en vuestro caso porque sois profesionales de los medios y luego nos invitáis a colaborar, ¿no? Pero que tengamos esa responsabilidad de que cuando estemos explicando una murga, una comparsa, un repertorio, sepamos poner precisamente en valor ese gran bagaje cultural que hoy encierra la fiesta. Yo
he llegado también un poco a la conclusión, observo, pensemos que, por ejemplo, hace 40, 50, 60, 70 años, fuera de Andalucía, la sevillana, digo como copla, hecho, como un hecho festivo, era el gran identificador de lo andaluz, ¿no? Desde el punto de vista del folclore, ¿no? Ese espacio lo ha ocupado también el carnaval cantado andaluz. Hoy el carnaval cantado andaluz es un marcador más con el que se nos reconoce fuera de Andalucía. Y eso quiere decir mucho de cómo recogimos una copla carnavalesca, cómo la recogen los gaditanos, los onubenses, cómo la transforma durante la dictadura y cómo hemos sabido evolucionarla, ¿no? Y otro día podríamos hablar también del humor. Yo aquí, ya cobrando, la próxima vez ya cobrando. Yo quiero agradecer... Esto para el tercer capítulo. Ojalá, está la presencia aquí de Stades, el Morta, ¿no? Yo creo que es otra de las aportaciones. Yo dedico un capítulo a hablar del tipo de humor que han puesto en práctica los murguistas en el carnaval, que es realmente meritorio, ¿no? Y dedico un capítulo concreto a la murga de Carlinda, de donde él salió, y que ha sido parte de la historia, ¿no? Y esto lo hilo con el concepto de cultura, porque hoy nosotros en el carnaval, en toda Andalucía, hemos conseguido, de la mano de la copla, que ya sea desde la reflexión crítica y denunciando el racismo o desde el humor para reírnos de nosotros mismos, hacer cultura. Y eso es un gran cambio sociocultural que se ha producido de la mano del carnaval en este caso. Lo que ha hecho María hoy es equiparable, estaba dándole vuelta a una de las pasiones que nos has contado que tengo, los verdiales. Hay un cantador hace algo más de 100 años, puede hacer 103, 104 años, que se llamó para el público en general Juan Breva. Era un frutero de Vélez Málaga que venía a pregonar, Antonio Ortega Escalona, Juan Breva. Este hombre lo que hace es lo que ha hecho María hoy. Coge el cante colectivo de los verdiales y lo lleva al plano individual. Lo que entendemos ahora como cantes abandonados, cantes de Juan Breva, no es ni más ni menos que en la familia de Juan Breva hay unos cantes en el campo de Vélez, que él asimila y individualiza. Lo hace una persona, el cante colectivo lo hace una persona. Es uno de los grandes avances que hemos tenido los últimos años en el carnaval. Nos ha permitido salvar el escollo de tener que reunir a todo el grupo para escuchar una copla. En esas batallas de copla que hay ahora, que van un poco también al rebufo de los monólogos, ¿no? Del que el amigo Morta sabe tanto. Y eso lo ha hecho hoy María. María nos lleva al plano corto, a la relación muy perdida entre el artista y el espectador, pues la facilidad de que el autor transmita un sentimiento directamente desde una garganta. Así es. Bueno, y antes de ya invocar el final, porque ya creo, pregunta cómo van ahora, a ver si... Pues yo comprendo que tienen ustedes un gran disgusto porque no saben cómo ha terminado la película alemana de la primera. Bueno, por favor, permítanme, yo, y antes lo comentaba con Dede, yo es que no veo de lejos si no me pongo la gafa, pero yo quisiera que Salvador nos dijera Salvador, algo. Salvador, vente para acá. Es que yo no sé, allí. Yo tenía que ser, yo en mi vida he tenido claro que hay gente que tenía que ser amiga mía, o sí o sí. La relación con Salvador viene por tantos sitios que yo tengo que ser amigo de él por fuerza. Querido Salvador. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, estoy flipando con los artistas que hay aquí, que tenéis una boquita que no vea. No vea la boquita, maravilloso. Yo la verdad, yo no sé cómo estará el resto. Yo estoy muy encantado, se me está haciendo corto esto porque... Ahora seguimos en tu casa. Eso ya lo sabes. Y la verdad que mucha satisfacción recordar después de tantos años estas experiencias, plasmar momentos que hemos vivido. Y yo todo el tiempo que he estado ahí he estado pendiente a la satisfacción que tengo por haber, como dice Ignacio y como muchos de vosotros estáis diciendo, el haber aportado algo al carnaval. Después de tantos años, uno abandona buque porque llega el momento que hay que parar o hay que cambiar de aire. Yo en ese sentido lo tengo siempre todo controlado en ese sentido con una retirada a tiempo por miles de situaciones. Pero al final te queda la satisfacción de donde quiera que has ido, tener muchos amigos, tener muchas experiencias bonitas con mucha gente. Hoy saludaba gente que hacía tiempo que no veía, aquí más gente y donde quiera que va uno por Málaga, por sitios...
el ver tanta gente y hacer, yo qué sé, no sé expresarme ahora mismo de otra forma, aunque soy capaz, pero no me quiero enrollar mucho. Pero la verdad es que mucha satisfacción. La palabra es satisfacción porque ver que después de tantos años las cosas siguen funcionando y que uno ha podido aportar algo de una manera directa, indirecta, pero la cultura, tanto que se ha hablado aquí esta tarde del carnaval, el carnaval es cultura y de hecho está más que demostrado. Más que demostrado porque no sobran razones. Aquí está el legado, como yo digo, y lo que queda por venir. Hemos inculcado mucho, nos ha costado muchas horas de trabajo, muchas cosas, muchos sacrificios, pero al final nos queda la satisfacción, como yo digo, satisfacción de ver cosas. Y yo, por ejemplo, ver esta tarde a mi hija interpretando Picasso, pues para mí es un flipe. Lo que pasa es que uno se guarda porque dice, no, hombre, es que es tu hija, no sé qué, y uno siempre está en la sombra, ¿no? No quiere uno hablar, pero a mí no me cabe una pajita por el culo, que quiere que os diga, ¿no? Dicho, yo siempre he sido un cabezón, como cuando la anécdota que ha contado David. Yo soy muy pejiguera, siempre he sido y seré, ¿no? Porque soy así y no me va a cambiar nadie. Pero el cuidar los detalles y estar en el momento justo, en el sitio adecuado y de la manera, yo siempre he inculcado al grupo, yo siempre me he dicho uno más del grupo, aunque me han dicho el director o lo que sea, yo siempre he sido uno más del grupo, pero siempre inculcar de llevar las cosas bien, llevarse bien con todo el mundo, intentar agradar, humildad, y la palabra mayor que hay en todo este círculo de todas estas cosas, la humildad. Nosotros hemos vivido muchas experiencias, tal como ha apuntado lo del palo. Yo recuerdo una anécdota muy triste, muy triste, y sé muchas anécdotas más que me voy a guardar, pero el salir de un teatro con un primer premio, la primera vez en el año 92, a Laurín el Grande con el primer premio y el segundo también, pero no es por eso, y salir con una alegría de gente novato, gente cateto, porque somos catetos siempre, yo lo llevo a honra ser cateto, pero ser cateto en el Cervantes en el año 92, una comparsa que llega en el año 90, que para en el 91, en el 90 fuimos a probarnos, y llega en el 92 con mucho sacrificio, con mucho trabajo, coja el primer premio y haya gente en la puerta de otros grupos, que no voy a decir los nombres, y esto, esas cosas, luego el tiempo pone a cada uno en su sitio, y yo en eso me he llevado mucha satisfacción también en el carnaval, porque en el tiempo ha habido gente que siempre la tirria o la rivalidad que antes, ahora parece ser, gracias a Dios, que el carnaval se vive de otra forma. Yo veo la cordialidad que hay en los grupos, la gente ahora nos amamos y nos queremos, aunque haya ciertas vicisitudes, pero antiguamente aquello era el penal de Ocaña. Aquí todo el mundo sí, jajaja, aunque tengo que decir que había gente cabale y siempre los habrá. Pero otros en el camino han cambiado y en la vuelta de los tiempos se han dado cuenta de que estaban obrando mal. Y dice que el karma o el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y al final las cosas se cumplen. Y yo me siento muy orgulloso de que gente que antes parecía que estaban en la otra orilla, ahora han vuelto a su orilla y están donde tenemos que estar, que es en la cordialidad, en la humildad y en afrontar una cosa que vayamos a aportar y a engrandecerla, como en este caso se está consiguiendo y se ha conseguido. Así que yo estoy muy orgulloso y enhorabuena tanto a David Delfín por el gran trabajo. Yo vuelvo a reiterarme en que estoy flipando porque aquí hay unos verdaderos artistas hablando, Pepelu, este hombre, David, a él tengo menos ocasión de conocerlo, pues si lo conozco, pero menos, ¿no? En el Facebook. Pero la verdad que es flipando. Y felicitar también a la Concejalía de Cultura porque hacer actos como estos está muy bonito, estamos en pandemia, vemos más poquita gente, pero yo creo que ha sido muy ameno el evento que aquí ha habido. Así que, no tenéis pinta, gracias. ¿No? La salida del Cervantes no son las de ahora. ¿Eh? Yo voy a poner, y hablando del orgullo de ver a alguien tuyo en un escenario, voy a contar dos cosas rápidamente. Primero, a él lo abuchearon. A mí, lo puede decir el Morta y el Shirley, vino un ex convicto a matarme en la puerta de la final del Cervantes, con hombre, ¿os acordáis de quién, no? Porque había dicho que había una murga que, hombre, que había tenido problemas para acceder a la final. Y alguien me tranquilizó, tranquilo, si va a volver a la cárcel pronto. Y la segunda, que bueno, muestra ese orgullo de que nos creemos que lo nuestro es lo mejor y hay que, la humildad ahí tiene que ponerse en valor.
Don Antonio Rodríguez, al que recordarán ustedes, fue el jefe y propietario de Grupo Mundo, todo un señor. No sé quién lo convenció que el año de la carpa pues estuviera de jefe de presidente del jurado. Y los que ya se han vacunado, vuelvo a reiterarme, recordarán que aquel año de la carpa hubo un cuarteto que se llamó Chaparrones de Estrellado. ¿Recordáis alguno? No. No. Sí, ¿no? Bueno, es fácilmente olvidable, yo lo comprendo. Pero... El cuarteto era más malo que la carne de pescuezo, ¿vale? Para que veáis cómo se gestan estas cosas. Se le acerca el director de Chaparrones de Estrellado, si no me acuerdo del cuarteto, imaginaros del nombre del hombre, y le dice a don Antonio Rodríguez, que era habitual amigo de Julio Iglesias, de Lola Flores, de todo lo más grande, un hombre que gestionaba pues prácticamente de una punta a otra de la costa todos los espectáculos habido y por haber, y le dice en nota: ¿es usted el presidente del jurado, no? Sí, sí. Mire usted, que yo soy el director de autor de Chaparrones de Estrellado, del cuarteto. ¿Cree usted que estaremos el viernes en la final del Cervantes? Y le dice don Antonio, con esa sabiduría que tiene, le dice: no van a estar ustedes en la final del Cervantes ni pagando la entrada. Ni pagando la entrada, compañero. Adelante, Dede. Bueno, vamos a ir conduciendo el final. Antes de hacer la despedida, creo que hay unos chavales aquí que nos quieren cantar la presentación del museo como media naranja de nuestra comparsa, la parte, digamos, nuestra media naranja malagueña y aquella obra que le pudimos regalar a Málaga contando las maravillas, y la otra media naranja, que es Fuente Lucena, la parte laurina, que lo haremos de final de fiesta. Pero bueno, vamos a ir por parte, ¿no? Presentación del museo. Señoras y señores, amigos y amigas que acaban de llegar a esta ciudad monumental, dejen que les acompañe en su visita a este lugar sin igual, pues tengo mil obras de arte, pinturas y esculturas de la historia de este rincón, que en sí mismo es un museo. Venga, muy bien.
nada, gracias David por gracias a vosotros. Regalarnos este libro a todos los carnavaleros. Gracias por haber pensado en mí para presentar este acto. Gracias a ti por... Gracias a la editorial EDA, que se ha arriesgado a publicar un libro sobre carnaval. A todos los que habéis cantado, que voy a decir, que nos habéis emocionado a todos, que es una manera de revivir muchas emociones que tenemos dentro y que esto es algo que nos vamos a llevar. Y nada. Yo solo quería... Pepe, lo que no ha hablado. Se habla siempre mucho de que el carnaval es reivindicación, es alegría, por supuesto. Ahí estaba ese borbotón de alegría de la presentación del museo, la recordada magia, que es una comparsa que sigue estando en el imaginario de todo el mundo. Y en lo que se refiere a reivindicación, me parece muy triste que este libro que hoy ponemos al alcance de todos ustedes no se haya presentado con el aval de la Fundación Ciudadana del Carnaval en Málaga. Me parece una vergüenza. Como me parece una vergüenza que el pregón del Carnaval de Málaga se le dé a personas recién llegadas y que David Delfín no sea pregonero del Carnaval de Málaga. Y tres, ¿saben ustedes que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena? Sé que esta biblioteca se llama Ildefonso Marzo, pero este auditorium sería maravilloso que se llamara José Manuel Rengel. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Nos vamos, ¿no? El piropo es voz alzada del público en carnaval. Y por eso, agradecido, tres oles o vamos a... ¡Ole! 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 Vivir con alegría esta que hemos terminado, una gran verbena, la que nos ofrecieron en su momento la comparsa Fuente Lucena. Muchas gracias por haber venido. Vamos arriba. Vamos a terminar disfrutando.
noche tengo sida, junto a la fuente lucera, y después de la verbena voy a pedirte que me quiera. Ponte una copa de vino y un platito de tramuse, que ya ha empezado la fiesta. ¡Tan, tan, tan! ¡En un canario! ¡Y una bandera también!